Pues muy buenas, locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo directo, bienvenidos al partidazo de la jornada. Hoy juegan los chicos de Team Queso, por fin, que me lo lleváis pidiendo bastante tiempo. ¿Cuándo va a jugar Team Queso? ¿Cuándo va a jugar Ques? Bueno, hoy los tenemos, hoy los tenemos. Vamos a hacer... vamos a hacer un directo en el que... no sé cuándo voy a estar, porque tengo... o sea, vamos a estar ahora una horita con el partido. Luego, mi idea es estar un rato jugando a Heroes of Mavia, como una hora y media o así, porque después juegan una guerra creativa del torneo de Coco, juega Sin T, juegan algunos de los jugadores más creativos que existen, así que igual de hoy tenemos un directito largo, posiblemente, igual 3 horas, 3 horas y media, nos espera una larga tarde posiblemente aquí en el canal, no sé si voy a llegar a las últimas, ya os iré diciendo, pero bueno, ahora por lo pronto, partidazo de los chicos de Team Queso, que vamos a estar por aquí con todos vosotros. Así que nada, vamos a mandar saludos a toda la gente que está por el chat, como siempre, decidme desde dónde me estáis viendo, qué hora tenéis por allá, y vamos a presentar el roster titular a continuación del quinteto de Team Queso. Vamos a hablar también un poquito, vamos a hablar un poquito acerca de qué pasó ya al final. Imagino que muchos os quedasteis con las dudas. Además, yo no sé por qué, pues o sea, tuve que salir rápido y pensé que le había dado a terminar emisión. Creo que se tiró el directo como 3, 4 horas aproximadamente, como se quedó encendido, pero realmente yo entendía que, o sea, veníais muchos, entraba mucha gente, había, o sea, no sé, igual pasaron 4 horas, me metí y había como 50 personas esperando, y es que realmente el directo había acabado, solo que yo no le había podido dar a finalizar. Bueno, vamos a mandar saludos a toda la gente que está por acá, muchachos. Vamos a... ahora os leo. Así que nada, vamos a mandar saludos. Lleva la semana a revivir, que hace rato que no sabemos nada. Pues igual un día le traemos por acá a ver si se anima. Saluditos a Mr. Johnny, saluditos a Seba, saluditos a Pablo, saluditos a Freddy, saluditos a Pelucho, saluditos a Canizares, que nos ve desde El Salvador. Canizales, que lo dije mal. Salvador, 9 de la mañana por allá. ¿Qué pasó con Rigo? Ahora lo comento. Saludos desde Málaga. Saludos a Isaac. Saludos a Sebas. Saludos a Mario. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué hora tenéis por allá? Son las 4 de la tarde, hora española. Vamos a estar un ratito largo en directo. 2-3 horitas en el día de hoy. Así que bastante por delante. Como te decía, Camilo, estaré atento. Luego, cuando termine, pues intentaré revisarlo, ¿vale? Saludos a Gambal. Saludos a todos. A Fajardus. Saluditos a todos. Saluditos a Patataman. Saluditos a Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, chicos? Bueno, vamos a mandar saludos también a gente que está por aquí en la plataforma roja. Saluditos a Levi desde República Dominicana, 11 de la mañana, y a las 12 del mediodía en Argentina nos ve Agustín. Desde Perú que nos ve Mr. Edward. Saludos desde Nicaragua, Brian. Saludos también a Javier Montoya. Saludos a todos. Saludos a Gustavo, a Ángel, a Noé. Saludos a Esteban, a Juan. Seguir directo va del Team Queso, pero ¿cuántas más estamos acá para oír la opinión de Zoloco del novelón este de FDS? ¿Cómo que de FDS con el equipo de Ribo? Bueno, os voy a mostrar el roster, muchachos. Antes que nada, vale, os voy a mostrar el roster. No conozco al equipo rival, no sé qué tal son, pero ahora hablamos de lo que pasó ayer. Hablamos un poquito de qué ocurrió con Rigo Torres. Os pongo por aquí el roster de los equipos para presentarlo. Estamos en un torneo que, bueno, pues creo que es la fase intermedia después, o sea, como última fase de grupos, por así decirlo, ¿vale? Es un torneo que no hemos traído mucho. Se llama Battle Chess, lo he puesto por acá, pero hoy vi que jugaba Team Queso. Es un torneo un poco más pequeñito, pero bueno, tienen un punto interesante que yo no sé por qué, o sea, es un torneo pequeño, pero me gustaría ver más torneos igual con alguna cosa así. Un segundo, últimamente, ya os digo, mi capturadora anda como que necesita vacaciones ya, Lleva muchos años aquí con nosotros y igual un día de estos la tenemos que jubilar. Tendré que ahorrar un poquillo, que las capturadoras son caras, pero bueno, tendremos que jubilarla pronto. Vale, pues ahí está, o al menos, sí, no sé si será la capturadora o los cables o todo en general. Tenemos que renovar el equipo, la verdad, pero bueno, ya me pondré a ahorrar para cambiar todo el setup. Bueno, como os decía, muchachos, aquí tenemos al equipo de Team Queso contra Shock Gaming. No tengo ni idea de quiénes son, ahora hablaremos de lo que pasó ayer con Rigo. Vamos a presentar a los jugadores, vamos a presentar el roster y ahora charlamos un poquito. Intentamos responder preguntas. Como os decía, es un torneo pequeño, pero atención, hay una norma. Están baneadas las druidas, lo cual por fin vamos a poder ver una guerra sin druidas salvajes, lo cual va a hacer que el directo sea aún más interesante. Vayan dejando un buen like, eso sí, si nos veis desde la plataforma roja. Estamos a nada, 56 personas que dejen un me gusta para llegar a esos 100 likes. Así que venga, todo el mundo que se acabe de incorporar, que deje ese buen like. Como digo, están baneadas las brujas, así que fenomenal, porque vamos a poder ver una guerrita en la que, bueno, pues salgamos un poco de la norma. Bueno,
Vamos a presentar, si os parece, al equipo de Team Queso, que en el día de hoy nos viene con Rami07 a la cabeza, el argentino en primera posición. Número 2 para Juanjo Fernández, el mexicano. Número 3 para Troc Paris, el jugador de Vietnam. Número 4 para el argentino Joel. Y número 5 para Marcelo. Dos mexicanos, dos argentinos, un jugador vietnamita. Ese es el quinteto titular de Team Queso. Nos vamos al lateral derecho con los muchachos de SOC Gaming. No sé de dónde son. Yo os digo que este equipo no lo conozco. Parece. Ponen la ubicación del clan, que son de Reino Unido. Pero parecen chinos, ¿no? Lin, Ship, Ming, Hoshino y Barryman. Posiblemente haya pronunciado mal esto. Posiblemente haya pronunciado fatal sus nombres. Pero bueno, ese es el quinteto titular, muchachos. Venga, vayan dejando ese buen like, muchachos. Toda la gente que está por allá. Venga, vamos a aprovechar. Ahí está 11 de la mañana de Estados Unidos. 10 de la mañana por ahí en Perú. Saludos a todos, gente. ¿Sortearás tu capturadora antigua? O la reutilizaré, porque a veces necesito dos para algunos torneos, realmente. Para poder tener las dos tablets. Bueno, faltan 6 minutitos para que arranque el partido. Si os parece, voy a hacer un ataque de farming, y mientras hablamos un poco de lo que pasó en el día de ayer. Bueno, como sabéis, muchos decíais: oye, ¿cómo es posible que un torneo oficial no tenga las reglas establecidas y que se las vayan inventando sobre la marcha? Realmente no es así, porque realmente las reglas ya estaban. Ayer lo comentamos Sion y yo, que sí que las reglas estaban estipuladas de esta manera. Otra cosa es que, claro, pensad que nunca, o sea, que ellos no hubiesen imaginado llegar a ese triple empate, y era la primera vez que en un torneo oficial veíamos algo parecido, todos, o sea, algo similar en el sentido de una guerra, que, o sea, una fase de grupos que termina, pues eso, en... Uy, ¿por qué he tirado mi reina como si estuviese haciendo una caminata? ¡Wow! Vale, pues muy bien, debería haber, o sea, estoy que parece que me he echado la siesta, estoy bien parado. Vale, como os decía, bueno... No sé, es la primera vez, creo, que en un torneo así, en un torneo de estas características. Sí, por cierto, no tengo el centinela, lo tengo mejorando, así que no sé, es una aldea abandonada, esperemos hacer 3 estrellas. En un torneo de estas características, en un empate de grupos, no hay un desempate por estrellas. Entonces, sí que es cierto que, como os digo, dentro de lo que es la normativa, dentro de lo que eran las normas del torneo, sí que ponían que tenían que jugar una guerra extra. Eso sí que aparecía. El problema es que la norma como tal a nosotros no nos parecía bien. Bueno, a nosotros no nos parecía bien, y prácticamente a ningún jugador, que de hecho estaban todos diciendo: oye, ¿de verdad nos vais a obligar a repetir los ataques? O sea, ¿nos vais a repetir la guerra? Literalmente, eso es algo que prácticamente ningún jugador quería. Entonces, bueno, la cuestión es que tuvieron que repetir las guerras. Yo os digo que eso sí que estaba dentro de bueno, pues de lo que venía siendo la normativa de la competición. Una cosa es que nos gustase más, nos gustase menos, pero eran las normas. Entiendo que había mucha gente también que nos decía: oye, Celo, pero es que no pueden cambiar las normas a mitad del torneo. Sí, eso es verdad, pero es que las normas no tenían sentido, y a veces rectificar es de sabios. Pero bueno, la cuestión, tuvieron que repetir las guerras. Nosotros vimos la primera, luego la segunda que jugaba Rigo solo jugaba 2 guerras, o sea, realmente solo nos perdimos una, y nos perdimos en la que Rigo Torres perdió contra los alemanes. La cuestión es que la segunda guerra que jugaban contra los campeones del mundo, que no pudimos retransmitir, la terminaron ganando. Así que con esa victoria solo podían clasificar si Brasil perdía. O sea, pensad que Rigo Torres perdió contra Alemania, Rigo Torres ganó a Brasil. Si Brasil ganaba a Alemania, hubiese sucedido lo que todos teníamos miedo, y es un triple empate. Sin embargo, bueno, no sé si por suerte o no, la verdad, Alemania ganó a Rigo Torres, y Alemania, los subcampeones del mundo, ganaron a los campeones de Brasil. Por lo tanto, han clasificado para este fin de semana, para las finales de este fin de semana, Rigo Torres y los alemanes de Synchronic. Ese es el resumen de lo que pasó ayer. Así que sí, tenemos buenas noticias. Podremos ver a nuestros chicos de... Bueno, más bien,
a nuestro querido Rigo Torres este fin de semana en las finales del warm-up, que serán bien largas, ¿eh? Van a ser 5 o 6 horas de directo ambos días, este sábado y domingo, en el mismo horario que se jugó la semana pasada. Así que, bueno, pues eso, esta semanita tenemos mucha más acción. Los alemanes bastante fuertes, sí, totalmente, sí, Rigo clasificó al final, exacto. Oye, por cierto, Aaron Cervantes, que no te he dicho nada, perdón, estaba justo, me pillaste farmeando, qué grande, 41 meses, por Dios, Aaron, qué bestialidad, mil gracias, como siempre, por esa suscripción. Así que nada, gente, ya lo sabéis, estaremos en directo este fin de semana a partir de la 1 de la tarde, hora española, a partir de las 9 de la mañana en Argentina, Chile, y 6 de la mañana en México, pero como van a ser 6 horas, pensad que vamos a estar de 6 de la mañana a 12 del mediodía en hora de México, de 9 de la mañana a 3 de la tarde de Argentina, y de 1 de la del mediodía a 7 de la tarde, hora española, en directo. O sea que luego, a medida que vaya avanzando la jornada, será mucho más fácil el horario para toda nuestra comunidad hispana. Bueno, no voy a hacer más ataques, que faltan 2 minutos para que empiece el partido. Ahí está. Por cierto, está clasificado Navi, está clasificado Thrive Gaming, totalmente. Ahí está. Tengo miedo de que vayan a leer otra vez esa producción. Esperemos que no, porque ya este fin de semana creo que vamos con CleanFit. Así que ahí está. Eso es, eso es. Eso es. Llegué tarde, no, tranquilo. Llegas en el momento justo. Bueno, eso sí, muchachos, la gente que está llegando, 29 personas para llegar a esos 100 likes, así que vayan dejándolo por allá. Si él te estaba transmitiendo. Yo ya os comenté que podéis buscar, o sea, estaba Sockers, estaba Style, o sea, podéis elegir a quien quisierais. Había gente que me estaba diciendo que quería ir a ver a Susi, o sea, que cada uno pudiera elegirlo a la persona que quisiese. O sea, no, o sea, me parecía que si mandas directamente todos los espectadores a un solo canal, es un poco injusto respecto al resto. Yo ya os comenté que podíais elegir, que habían varias personas que se iban a quedar, que cada uno fuese al canal que quisiese. Había gente que lo quiso ver luego en inglés, y luego pues estaba Sockers y Sion, o sea, Sockers y Sion, Sockers y Style en directo, uno en YouTube y otro en Twitch, y creo que retransmitieron las últimas guerras. Ya este fin de semana, obviamente, Sion y yo estaremos retransmitiendo todas, así que, bueno, pues podréis verlo por aquí también si queréis. Saludos desde Bolivia, saludos Jorge, ¿qué tal? ¿Early Atas clasificó? Sí, clasificaron. Nos perdimos solo una guerrita de Rigo Torres ayer y ganaron, así que mira, me alegro bastante. Bueno, muchachos, nos centramos, si os parece, faltan 9 personas para llegar a esos 100 likes. Venga, ¿qué pasa? Esos me gustas ahí, 100 personitas que llegamos ya, solo faltan 9 que dejen ese buen me gusta, y estamos a punto de que comience partido entre Team Queso y Shock Gaming. Os recuerdo que en este torneo están baneadas las druidas, ¿ok? Así que ahí tenéis la aparición. Ahí está, tenéis la encuesta ya. O sea, la predicción está a puntito de acabar. La predicción está a puntito de terminar, así que daos prisa. Bueno, muchachos, ahora sí, arrancó el partido. Terminamos predicción por acá. Arranca Lin, el jugador chino de Shock Gaming. No sé qué tal será este equipo, pero como os digo, vamos a ver, porque están baneadas las druidas, así que vamos a poder, bueno, pues disfrutar de ataques un poquito más normales, ¿no? Ahí está, se viene zapeando la zona central Lin con este ataque de lanzallamas. Veremos si pretenden hacer algo por tiempo, ¿no? Porque parece que el jugador chino no le interesa hacer un ataque rápido en una lanzallamas. Ya sabéis que es una maniobra bastante lenta. Así que vamos a ver cómo termina esto. Por fin vamos a poder ver una guerra en la que no va a ser esto una contrarreloj, o al menos es lo que parece a priori. Bueno, Baby Dragon de limpieza y Reina Arquera para tratar de hacer la incursión inicial hacia el ayuntamiento. Golem de hielo tras él. Bueno, más bien en delante de ese rey bárbaro, ese rey con forma de galleta, de pan de jengibre, intentando llegar hacia el infierno múltiple objetivo. La esquina elegida por parte del jugador chino, que suelte también la Headhunter de apoyo. Prácticamente no le ha hecho ni falta esa cazadora de héroes, porque ya consiguió eliminar la zona central. Se va a quitar también el águila de artillería, la incursión con la reina arquera, que es buena. Aparece el doble triple golem de hielo. Ese triple golem que le va a molestar un poquito la incursión del rey bárbaro, que sigue la mano. ¡Ah, bueno! Flecha gigante de la reina arquera, eso sí que no me lo esperaba. El problema es que la reina se le ha desviado por completo. Atención, el ayuntamiento que se le va a quedar en pie. Esa reina arquera que termina cayendo abatida. No entendí muy bien la idea, no entendí muy bien por qué llevar esa flecha. Tenía la flecha gigante a nivel 18, pero ¿cómo es posible? Luchador hacia la zona del ayuntamiento, tratando de manejar el vuelo. Vamos a ver qué tal consigue maniobrar con ese Lalo el jugador chino.
Aprendió la habilidad del centinela y hasta las Headhunter tratando de eliminar la reina arquera rival, todo dependiendo de esa luchadora que vamos a ver que viene. ¿Viene con qué? Con la gema de furia, parece ser, efectivamente, gema de furia y gema vital también para recuperar la salud. Va a perder la luchadora, eso sí. Globitos en la zona derecha, el resto del ejército que llega hacia la catapulta de la zona derecha. Atención a los Yetis intentando eliminar la catapulta de la zona sur. Va a ser de vital importancia esa defensa para intentar la defensa del jugador Marcelo, el mexicano que quiere frenar el ataque del jugador Lin. Le queda todavía la zona del monolito, el Yeti que parece que llega hacia la zona de la ballesta. Se le queda el águila, termina cayendo, le queda el monolito y todo va a depender de esa torre de arqueras en múltiple. El centinela que no sé muy bien qué va a hacer el super bárbaro intentando gestionarlo. El monolito que se le va a quedar y señores, esto va a ser defensa para Marcelo. Sock Lin que no consigue las 3 estrellas, dije eso sí, un porcentaje alto, 92%. Se le frustró la incursión con la reina arquera que no entró nunca hacia la zona del ayuntamiento. Quiero ver repetido qué intentó hacer con esa flecha gigante. La verdad, bastante curioso, cuanto menos, la verdad, Curioso, cuanto menos. Sin dudas puede cambiar mucho, totalmente. Antes de ir al examen, muchísima suerte, Nelson, en ese examen. Ahí estamos, gente. Recordemos, estamos en un torneo en el que está baneado el uso de druidas salvajes. Por lo tanto, vamos a poder disfrutar de ataques estratégicos, de ataques más bonitos, eso sí. Un bot dice... A ver qué ocurre. A ver, o sea, quiero ver... Es que no entendí muy bien la idea. O sea, no entendí para qué llevaba la flecha gigante con la reina arquera. Claro, intentó hacer el funnel y no le salió realmente. O sea, la reina se le enamoró del rey. Fíjense, hechizo de esqueletos que era bueno. Se enamora del rey y por culpa del rey bárbaro no se adentra, ¿no? ¿O no? Ahí está la flecha gigante que prácticamente no le ha servido para nada. No, y se le fue. Mala entrada del jugador chino. Bueno, se viene Team Queso, se viene Rami Labrelatas de Argentina para el resto del mundo con... ¿What? Ok, druidas y un Lalun inicial, imagino que con super esbirros. Efectivamente, mini Lalun del argentino. Parece que quiere ahorrarse, quiere prescindir del centinela. Ese sabueso de lava que termina cayendo abatido. El Zeppelin arriesgado, valiente por parte de Rami. Ahí está la colocación. Ejército estrella del argentino que domina las mil maravillas. ¡Uf! Estaba baiteado. Menos mal que los super esbirros no entraron directamente en el rango de todas esas bombas gigantes. Esas bombas serias que podrían haber hecho estragos dentro de los super esbirros que van a quitarse incluso la catapulta. Tremendo el destrozo del argentino. Se puede quitar también el antiaéreo de la zona derecha. Adiós a esa defensa lateral. Y ahora incursión terrestre con los héroes. Segunda fase del ataque. Qué bonito poder ver ataques sin tiempo, ¿no? Sin la presión de tener que estar mirando el crono. Sin la presión de que alguien te vaya a planear en minuto y medio con druidas. Esto parece el competitivo de Clash of Clans en Ayuntamiento 15 el año pasado. Algo un poquito nostálgico, ¿no? Visto desde el día de hoy. Ahí está. Esas titánides eléctricas. Y bueno, pues una incursión terrestre. Los héroes y sanadoras para intentar gestionar la habilidad de la reina arquera que llevaba incorporada precisamente esas sanadoras. Esta versión, esta variante que tanto le gustan al argentino. Y vamos a ver esa habilidad del centinela. Atención a la reina arquera de Rami sufriendo más de la cuenta. La flecha de hielo que es buena, pero perdió obviamente la reina arquera. Perdió la reina arquera porque ya había soltado su habilidad al principio para generar esas sanadoras. Atención a la habilidad del centinela que la va a tener que soltar en breves. Uf, Dios santo, esa habilidad del centinela. Las titánides eléctricas no están recorriendo la aldea como él quería. Esas dos titánides, no, tres titánides que tiene intentando llegar hacia la zona central. Me preocupa sobre todo la zona del monolito. Ya aprendió la habilidad del rey bárbaro. Intentando no hacer la limpieza de ese lateral. El problema es que la torre de veneno está haciendo estragos. Y ojo el ataque de Rami que no va del todo bien. Todo va a depender de esa luchadora que tiene que soltar el escudo. El problema sobre todo va a ser el monolito. Se le va a quedar el ataque aquí a Rami. Pero ¿qué ha pasado con las druidas? Uf. Curioso ver a Rami fallar así. Es uno de los jugadores más seguros del equipo. Y no ha sabido, bueno, se ha comido todas las bombas gigantes de entrada y luego las druidas le han troleado un poco. Quiero ver qué ha pasado porque desgraciadamente el porcentaje no va a ser bueno. Buena colocación de ese monolito que literalmente se quedó un toque. No sé si la habilidad de la luchadora igual con unos cerdos hubiera sido quizá más interesante para intentar gestionarlo, pero no, ni con la habilidad de la luchadora hubiera sido pleno. Bueno, pues curioso el inicio del partido, 2-2 en el marcador. Va a tocar defender otro ataque y empezar a hacer más plenos. Quiero ver qué ha pasado con las druidas. O sea, las druidas, perdón, las titánides.
porque la primera maniobra ha sido buena. O sea, los super esbirros les ha sacado muy buen valor. Desactivó, de hecho, veneno. El problema ha sido... Bueno, aparte de que le ha muerto la reina muy pronto, que no sé muy bien por qué le murió la reina tan rápido, realmente. Aquí las titánides estaban bien. Creo que se demoró mucho con la habilidad del centinela, ¿no? Aquí tendría que haberla tirado igual. La luchadora la tiró para hacer un poquito de funnel, para intentar que no se le desviasen. Es que esa reina arquera la perdí antes de tiempo. Y la infierno esta... Claro, claro. Es que la... Vale, sí. Es que la reina arquera nada. Era habilidad del centinela un poco antes. Porque si la reina arquera se hubiese eliminado a la infierno, ese infierno no hubiese estado molestando todo el rato. Aún así, curioso, ¿no? La verdad, el diseño del jugador chino. Bueno, pues 2-2 en el marcador, ahí está. Vamos a ver qué ocurre. Sí, sí, normal, normal. Tantas druidas, estamos tan acostumbrados que es lo que... Ya está. Están muchas druidas. Y no están utilizando, ¿eh? ¿Cuáles druidas? Lo sé, que no digo druidas, perdón. Titánides. Tengo druidas hasta en la sopa, gente. He castigado ya tantos ataques de druidas que ya me salen por las orejas, perdónenme. Ya. Igual me tiré todo el ataque casteando diciendo que eran druidas, ¿no? Perdón. Bueno, ahí está. Turno para Barryman con dragones. Invocación para una reina arquera. Bueno, es un hidra realmente. Viendo un poquito de variedad estratégica. Menos mal, tantas druidas en el meta. Ya por fin podemos ver algo distinto. Bueno, montadragones. Un dragón infernal. Un baby y 6 dracos normales. Ahí está. Las druidas no son tan rápidas. Depende también del ejército que utilices y depende mucho de la base. Pero los ataques más rápidos creo que los hemos visto con eléctricos. Lo que pasa es que las druidas son más versátiles. Bueno, pues allá va. Caminata invocada de la reina. Caminata con las sanadoras, ¿no? Y otra vez flecha gigante. ¿Qué? ¿Por qué este clan chino solo utiliza la flecha gigante con la reina arquera? No entiendo nada. Antes no les ha funcionado y ahora quieren volver a repetir. Deben ser los únicos en el mundo. Ahora sería una buena opción para tirar la flecha gigante, siendo sincero. Ah, no, que la tiró antes. La tiró antes para eliminar el soplador. Wow. No sé por qué este clan chino utiliza la flecha gigante, la verdad. Pero bueno, vamos a ver si le funciona o no. De momento, habilidad prendida de ese centinela. Ese Zeppelin tratando de llegar hacia la zona del ayuntamiento. Atención, que se puede comer el bait. A puntito de perder también los super esbirros. Estaban un montón de bombas aéreas en esa zona. Los super esbirros que tienen que eliminar la zona del ayuntamiento. Más dragones llegando desde la zona superior. Otra invisibilidad. Y ahí se come el baiteo. ¡No! A puntito estuvo de no tirar el ayuntamiento un segundo antes. Un segundo antes. Y se hubiese quedado sin super esbirros. Le queda todavía la luchadora. Más dragones tratando de llegar desde la zona norte. Esto va a ser pleno, señores, por parte del jugador Barryman. Intentando llegar hacia la zona de las 9. La luchadora en solitario para recortar la zona inferior. Tremendo el destrozo lo que le ha metido al jugador Joel. El argentino que no va a conseguir la defensa. Esa luchadora que es lo suficientemente capaz para ella solita ir eliminando las últimas defensas que quedan de la aldea del argentino. Ahí están esos últimos dos dragones limpiando a la reina arquera todavía en pie gracias a las sanadoras que se han mantenido unidas. De momento la luchadora recortando, aumentando un poquito, intentando recortar el tiempo, aunque ya da igual, ya que el partido, como bien sabéis, no va a ser una cuestión de tiempo, no va a ser una contrarreloj, por suerte. Esto va a ser pleno, por lo tanto, para el conjunto de Shock Gaming. Ahí está. Bueno, 2-1 en el... Perdón, 1-0 en el marcador. Ya tan acostumbrado a las situaciones normales. Es curioso ver guerras sin druidas, así que así está la situación. Necesitamos convocar a Kaori para que venga a bufar, sí, total. ¿Qué pasó con Erliatas? Lo estaba diciendo ayer, pero... O sea, lo estaba diciendo antes, pero lo repito, no pasa nada. Clasificaron, este fin de semana los vemos. Este fin de semana, el sábado o el domingo, vemos a Rigo Torres. Ganó Synchronic y Rigo Torres. Ganaron los alemanes y Rigo y Early Attacks. Perdió Brasil. Es que Rigo ganó una guerra... Synchronic 2 y Brasil ninguna. Curioso, ¿eh? Curioso. Quiero ver. Quiero ver dónde he utilizado. O sea, ¿para qué he utilizado la flecha? Porque... Es que no lo he utilizado para nada. O sea, ¿por qué? ¿Por qué alguien utilizaría la flecha gigante para eliminar el veneno? O sea, ¿por qué utilizarías la flecha gigante en lugar de cualquier otra opción? Como, no sé, la flecha de hielo, la habilidad épica de la reina arquera.
¿Hay algo que sabe el clan chino que el resto de los mortales no sabemos? Pregunto, ¿se quita la torre de arqueras en múltiple? No, si es que le hace cosquillas, si es que no se quita nada. Es que no se quita nada. Es que no sirve para nada. No entendí nada. No entendí nada. Bueno, se viene Marcelo, se viene el capitán. Ahora sí, turno para el mexicano. Ah, bueno. La aldea bien blandita del jugador número 5 de Shock Gaming. Curioso, participando en este torneo, no sé cómo habrán llegado hasta aquí con una aldea de nivel tan bajo. Es verdad que tiene una catapulta de nivel máximo y tiene ayuntamiento a 16, pero las defensas bien blanditas. Vamos a ver el mexicano, el capitán, tratando de regalarnos un Queen Wall mixto. Al menos por suerte, en el día de hoy estamos viendo ataques diferentes o ataques tradicionales del meta antiguo, no de ahora, ¿no? Ya no hay druidas, están baneadas en la competición. Vamos a ver Marcelo con esa incursión terrestre, una reina arquera que pretende llegar hacia la zona del ayuntamiento. Bonito Queen Wall del mexicano. Aumenta un par de arqueritas para eliminar, ahí está esa trampa de esqueletos, otro hechizo de furia más. La reina arquera haciendo el cara a cara, se va a quitar del medio la reina arquera rival, ahí está esa Headhunter que va a terminar sacando el castillo del clan, pero no entero, apenas un golem de hielo. De momento el antiaéreo, ojito que le puede empezar a molestar, tiene que soltar un cerdo. Esa reina arquera, que no me preguntéis cómo, pero no ha hecho caso omiso del antiaéreo, que se le puede quedar en pie. Buena rectificación de Marcelo, estaba sufriendo un poquito más de la cuenta por culpa de ese anti, se podía haber quedado sin sanadora. Reina arquera, que se va a enfrentar ahora hacia la zona del ayuntamiento, el problema va a ser ese doble golem de hielo. No le ha beneficiado en absoluto que el castillo del clan saliera en dos timings, en dos tiempos diferentes. Ya se quitó el primer Ice Golem. Ahora la apertura también extraordinaria para intentar llegar a conectar hacia el infierno múltiple objetivo del lateral derecho. Los mineros y montapuercos de Marcelo desde el lateral. Vamos a ver qué ocurre con ese mixto. Rey Bárbaro en la zona lateral también con el apoyo de ese cuartel, intentando destrozar desde la zona de las 3 hacia la zona de las 12. Habilidad del centinela que va a tener que soltar en breves. Parece que de momento se la está reservando, está ahorrando demasiado. Vamos, Marcelo debería tirar la habilidad del centinela, se la está... ¡Uy, Dios santo! A puntito de perder una gran cantidad de mineros por haberse reservado tanto tiempo esa habilidad del Warren, que llegó en el último suspiro. Reina arquera todavía con vida, la luchadora destrozando esa isla de artillería. El resto de mineros y montapuercos tratando de conectar hacia la zona norte. El rey bárbaro también tumbando todo lo que encuentra a su paso. Le queda todavía un hechizo de curación. La reina arquera, que no sé muy bien qué va a hacer. Vaya sorpresa, ponerse con el muro, intentando llegar hacia la catapulta de la zona norte con el resto del ejército. Y esto van a ser 3 estrellas indiscutiblemente para Marcelo. Le queda todavía una congelación, le queda todavía algunas tropas de limpieza, le sobran cerdos, le sobran mineros para otro ataque. Ese rey bárbaro todavía ayudando y la reina arquera también, así que esto es el 1-1 en el marcador. Empate el conjunto hispano de Team Queso. De momento 1-1, igualdad el porcentaje, lo tiene el conjunto chino de Spook Gaming, de Shock Gaming, perdón. Por fin una guerra sin druidas. Sí, por fin una guerrita sin druidas, gente, por fin. Ahí estaba, esperaba ver más eléctricos. Pues mira, de momento no está viendo. Tiene las defensas muy bajas, sí, era el número 5, era el jugador número 5 del rival, que sí que las tenía de nivel majitos. No sé si el resto las tendrán, bueno, las tendrán sí o sí un poquito más altas. Saludos Marisol, estamos en un torneo, Battle Chess se llama, es un torneo más pequeño, no es un torneo tan grande de la comunidad, es un poco más pequeñito, pero oye, tiene una norma muy interesante y es que están baneadas las druidas, así que por suerte, pues podemos disfrutar de estos partidos y de estos ataques sin todo el rato ver lo mismo. Que es un swag, sí, nada, se domina así simplemente a cuando te sobran hechizos y vas tan sobrado en el ataque que los tiras como, bah, me sobra, ¿no? Y los tiras encima de la aldea rival porque no te han hecho falta durante el ataque. Sí, espero Luis que después de lo de ayer corrijan un poquito el reglamento para próximos torneos, porque el formato me gusta, el formato de grupos me gusta mucho. Lo que pasa es que no estaba bien decidido, ¿no? Por así decirlo. ¿Solo hay este partido? Pues, gente, vamos a estar este partido. Vamos a estar casteando este partido. Y después, es que ahora mismo son las 4:30 hora de España. Y luego justo en 2 horas está el torneo creativo de Coco. Entonces, igual... lo que hacemos es, después de esta guerra, nos ponemos a jugar un ratito a Heroes of Mavia y después, charlando, comentamos cosas, si queréis, de lo que pasó ayer, podemos estar un rato hablando. Y después, en 2 horas, vemos el torneo creativo, que hay una guerraza en la Coco Invitacional con partido de Sinté y Eriam, los franceses,
contra los alemanes Philipp y Jena Lekic, los subcampeones del mundo, contra Sinte y Eriam en el torneo creativo de Coco, que me lo pedíais bastante y hace mucho que no lo veíamos, así que luego podemos seguir igual estaremos 3 horitas en directo fácilmente. Y sí, este fin de semana es la final del warm-up, ¿vale? Así que termina el torneo este fin de semana, sábado, domingo, mismo horario, pero 5 y 6 horas, así que será mucho más largo que ayer. Bueno, se viene Sogmin, en este caso Queen Wall Lalo. Por fin vemos ataques de esta índole. Camioneta de la reina tratando de llegar a la zona del ayuntamiento. Oye, una defensa por tiempo también me cundiría, me serviría bastante. Intentando la defensa Troc Paris, el jugador vietnamita. Ahí está esa reina arquera empezando a sufrir un poquito de daño. El globo de testeo que es bueno, ese monolito que va a empezar a disparar. Tarjetea a la reina arquera. Va a tener que gastar alguna congelación, creo yo, si pretende que ese Queen Wall llegue a buen puerto. Rey bárbaro haciendo de las suyas en la zona norte, tratando de eliminar también la catapulta de la zona de arriba. Vamos a ver esos Teslas que se los acaba de quitar de golpe. Buena congelación de Ming, intentando tumbar también la ballesta. Se va a quitar el ayuntamiento. De momento el destrozo es brutal. Tremenda la incursión con esa reina arquera que sigue recibiendo daño. Buena invisibilidad de Ming, intentando salvar la habilidad de la reina arquera que viene... ¡Ah! Con arqueritas títeres. Bueno, curioso cuanto menos, ¿no? Ese tema de las arqueras para recuperar un poquito más de salud. Y ya arrancó el vuelo la Lund desde el lateral derecho. Vamos a ver qué consigue hacer con esa reina arquera y sobre todo me puede preocupar un poquito el infierno múltiple objetivo. Atención, la reina arquera que ya tuvo que gastar su habilidad. La reina termina cayendo y el infierno múltiple objetivo se le puede quedar en pie. Luchador en la zona derecha, el resto de globos intentando avanzar. Ese soplador empujeando. Ese soplador que es la peor pesadilla del jugador chino, porque los globos parece que no van a llegar nunca hacia la zona del infierno. Por suerte tiene todavía la luchadora. Los globos parece que sí, que se van acercando hacia la defensa. Le queda todavía la zona sur. Se activa la trampa de tornado, ese infierno que no cae. La torre de arqueras en múltiple también en pie. La luchadora sufriendo tiene todavía la invisibilidad. Ese zorro espiritual que es prácticamente un milagro que siga con vida. La habilidad de la luchadora que va a ser de vital importancia y viene con el escudo tradicional y sobre todo la gema de... bueno, sí, la gema de vital. La cuestión también va a ser el tiempo. 34 segundos intentando despojar toda la zona central de defensas. 30 segundos ahora mismo en el marcador. Ahí está el escudo encadenado. Se va a quitar una, se va a quitar dos, se quita tres, va a quitarse también la cuarta defensa, esa torre de arqueras en múltiple. Y esto va a ser pleno de Ming, el conjunto chino. Bueno, se aparece una trampa de esqueletos ralentizando un poquito la situación, pero ahí está. Último almacén de Lysir Rosa. Hay 3 estrellas para Sock Gaming. 2-1 en el marcador. Vamos a tener que hacer pleno y defender el siguiente ataque de los jugadores rivales. Y en la mayoría de torneos, Luis, que aprovecho para leeros ahora un poquito en el chat, la mayoría de torneos, el único requisito es que seas Ayuntamiento 16. Entonces, si no tienes las defensas al máximo, bueno, es problema tuyo, por así decirlo, pero tú puedes inscribirte igual, claro. Eso es, eso es. Y a ver qué decís por acá. Quiero dejar mi TH9 por siempre 9. Hazlo. Es lo mejor que puedes hacer, la verdad. Mira la habilidad de la reina. Ay, no me fijé que llevaba, perdón. Ahora miraré. Sí, ahora hablamos un ratito. Cuando acabe esto, hablamos qué os parece de lo que pasó ayer. Bueno, se viene Jenny, se viene en este caso Troc Paris ante la aldea del jugador número 3 de Sock Gaming. ¿Con qué? Con lanzallamas y, bueno, un bonito mixto de montapuercos y super montapuercos. Ahí está Twin Hawks por parte del jugador de Team Queso. Qué gusto da, de verdad, ver partidos, ver guerras sin abudruidas, sin tener que ver druidas salvajes, es maravilloso. Pues ahí lo tenemos, caminata de la reina en el lateral izquierdo, intentando destrozar la zona de arriba. Ese rey bárbaro que va a terminar cayendo batido. Una caminata que quiere meter, quiere profundizar un poquito más con ella hacia la zona del ayuntamiento. Ese rey bárbaro intentando revolverse para acabar también con la catapulta de la zona inferior. Lanzallamas que ha dejado para la catapulta de la zona de arriba. Atención al rey de Troc Paris, el jugador de Vietnam, que consigue deshacerse finalmente esa catapulta que había en la zona inferior. El problema es que el rey ha roto también la muralla de lo fuerte que está. Se quitó el muro y ahora se va por el exterior. Eso es, la idea sería, ahí está, quitarse también la torre de arqueras en múltiple. La caminata de momento de Troc Paris aguantando. Consigue o va a conseguir eliminar la infierno múltiple objetivo, mientras que la lanzallama sigue haciendo de la suya. Se va a quitar la infierno. Primero decide deshacerse de la ballesta que hay delante en la cara del ayuntamiento, segmentando la aldea. Globito de testeo. Imagino que en breves instantes tendrá que comenzar con ese Twin Hawks. Montapuercos y super montapuercos. La reina arquera ahora parece que por fin se cerciora, se asegura
que entra directamente hacia la zona del ayuntamiento. Bueno, pues allá arrancó desde la zona norte. Esos montapuercos y super montapuercos intentando descender en sentido de las agujas del reloj. Los montapuercos que siguen avanzando. Tiene todavía los dos yetis. La reina arquera aguantando, intentando congelar, intentando ralentizar también el monolito. Ya aprendió la habilidad del centinela. Le queda la zona de abajo. Tiene la habilidad de la luchadora. 10 cerdos normales para eliminar la zona sur. Intentando eliminar todas las defensas que encuentra a su paso. Ahí está el hechizo de esqueletos, que es bueno. Un minuto de tiempo todavía por delante, pero el ataque es maravilloso. Esto van a ser 3 estrellas sin ninguna duda. Le sobran 59 segundos. Tiene cerdos todavía como para otro ataque. Reina arquera golpeando la muralla una vez más. Entre esos cerdos y esa luchadora van a ser capaces, van a ser suficientes para hacer las 3 estrellas para el conjunto de Team Queso. 2-2 en el marcador, muchachos, ahí está. ¿Cuándo comienza el torneo mundial? Pues el mundial de calentamiento este fin de semana, este sábado domingo se decide todo y ya a partir del mes que viene creo recordar que empieza el competitivo. O sea, el competitivo me refiero a la gran final del mundo, a los clasificatorios mundiales. Gente, dame un segundito, voy a ir a por agua y regreso nada en un segundo. Ya vuelvo. Vale, ya estoy por aquí. Qué grande, un abrazo enorme. Asistencia logística, ¿qué tal? Zolo, ¿cuándo comienza el torneo mundial? Ah, bueno, lo que te dije. Bueno, pues ahí está, muchachos. 8-8 en el marcador. La cuestión es que falló Rami. Curioso que el argentino falle, es uno de los mejores hitters del equipo. 79% le troleó bastante la base, el ataque de Titanides. Y 94%, así que necesitamos defender, muchachos. Necesitamos defender. Creo que si pierden no quedan eliminados del torneo, pero bueno, lo suyo sería ganar, obviamente. Bueno, pues ahí está, muchachos. ¿Con qué? Super boleros. La idea de Sheep, el jugador de Shock Gaming, que arranca con una caminata del centinela. Oye, ¿te imaginas ver una bola de fuego? ¡Ay, qué pena que no! ¡Qué pena que no! Sigo queriendo ver algún día esa bola de fuego dentro del centinela. En el competitivo, ahí están las habilidades de los héroes. Reina arquera en este caso con arqueritas títeres. Y la luchadora con la habilidad tradicional. Cuartel de asedio por parte de Shockship. Intentando destrozar la zona norte con ese cuartel, con esa máquina de asedio. Mientras que el centinela sigue haciendo lo propio en la zona de las 9. Intentando recortar el antiaéreo. De momento aparece el sabueso de lava, ¿eh? Atención a los dos Headhunter, ojito que se le puede complicar. Atención a esas cazadoras de héroes, tiene que congelar. Ahí está In Extremis, tiene que desplegar también la reina arquera el problema. Se quitó el antiaéreo de milagro. Le hubiera jugado una muy mala pasada de haberse quedado ese antiaéreo en pie. Bueno, globitos de destello, lanzarrocas, o más bien super lanzarrocas para intentar llegar hacia la zona del ayuntamiento. Ese sabueso de lava que se queda en la zona de arriba, intentando gestionar con los boleros, que no sé muy bien hacia dónde están yendo. La reina arquera por abajo, los super boleros por arriba. Ahí tiene que prender la habilidad del centinela para no perder todas las tropas. La habilidad del centinela que parece que no llega, pero ¿por qué está aguantando tanto? No entiendo por qué se está reservando tanto la habilidad del Warden, aunque oye, me gusta si eso es así. Si consiguen morir todas las tropas en la aldea de Juanjo Fernández, el mexicano intentando la defensa y todavía no quiere tirar. Ahora soltó la habilidad del centinela. No sé hasta qué punto terminó durmiéndose el jugador chino. El hechizo de salto que es bueno. Ese rey bárbaro que resucitó con ayuda del ave fénix termina muriendo. Por favor, ahí está. Terminó cayendo abatido. Le queda todavía los boleros. Boleros destrozando la zona central. Oye, al final el haberse reservado la habilidad del centinela no le ha venido tan mal, aunque todavía le queda el cañón con rebote de la zona norte. Ese infierno, el único objetivo que me gusta bastante, muchachos. Esto podría ser defensa para los nuestros. El mexicano que podría frenar la embestida del jugador chino. Le queda todavía la habilidad de la reina. El infierno, el único objetivo que termina cayendo. Termina el perdón abatiendo más bien a ese último super bolero. Le queda una titán y de las sanadoras con ella. Reina arquera golpeando. Vaya, una vez más la muralla, ninguna sorpresa. Hechizo de furia y está, y termina muriendo. Dime que termina muriendo, perfecto. El zorro espiritual termina cayendo. Importantísimo que la mascota de esa luchadora terminase cayendo abatida para no volverse a hacer invisible. Le queda la parte de abajo. Se le queda también la estatua del centinela. 50 segundos. Todo a depender de esa reina arquera. No sirve una defensa por tiempo, señores. Así que aprieten en el chat que necesitamos defensa de Juanjo. La reina arquera en la zona sur. Le queda todavía la habilidad de la misma. Recordemos que viene con el frasco de invisibilidad. Ejército estándar o habilidades tradicionales más bien para esa reina arquera, que en 32 segundos, señores, se le va a hacer de noche. No le va
alcanzar el tiempo. 27 segunditos, apenas le queda un bárbaro en la recámara, un bárbaro que poco va a hacer en solitario. 22 segundos, él sabe que esto va a ser una cuestión de tiempo, así que tiene que prender la habilidad anticipada de la reina arquera para ayudar, para al menos intentar que esas arqueritas ayuden a hacer mayor destrucción, para conseguir aumentar el porcentaje. Se libra Team Queso, se salva Juanjo Fernández del ataque de Soxip. Uf, 94 lo va a dejar, 92, 93, 93 finalmente para Ship. Momento clave, Team Queso puede ponerse con ventaja en el marcador, ahora sí. Soy de España, Luis. Hace tiempo que no había superboleros. Bueno, pues imagínate Twin Hoss, imagínate Montapuercos y supermoneros. Y superboleros, imagínate. Son muy situacional. Claro, eso es verdad. Es verdad que necesitan estar al nivel máximo para poder verse. Sí, yo creo que la bola tendría que ser... O sea, el problema es que... cuando Supercell metió las habilidades, cuando metió los héroes, jamás pensó en su momento lo del tema de las habilidades. Porque para mí realmente, coincido con lo que decís por aquí, realmente el orden está mal. O sea, vale, sí que creo que la flecha de hielo es épica, sí que creo obviamente que el guantelete gigante es épico, pero... para mí, del centinela, lo que tendría que ser épico es el libro eterno. O sea, creo que es una cuestión de que está mal categorizado por... las fechas en las que ha salido cada cosa. Para mí la bola de fuego es habilidad normal y el libro eterno, la inmortalidad, que es literalmente lo que todo el mundo tiene que usar, es épico. Pero bueno, esa es la situación. Ok, se viene Joel, se viene el argentino con un bonito Skelly Donut, la luna, bueno, intentando Joel quitarse el 2x1, perfecto, preciso Joel, con ese Skelly Donut, adiós al castillo también y a ese águila de artillería destrozando el corazón del diseño rival. Y ahora vamos a ver la maniobra terrestre con los héroes para luego finalizar con Lalo, Rey Bárbaro en la zona sur tratando de conectar hacia la zona de la ballesta y una reina arquera también limpiando el lateral de manera simultánea. Bueno, se activa la Killzone de hecho en la cara, lo cual le puede venir bien porque se la va a quitar de inicio. Ahí está. No sé muy bien si estaba preparado o al menos imagino, ¿no? Que igual quizás esos Teslas para una máquina de asedio. No sé muy bien, pero bueno, la cuestión. Rey Barro en la zona sur tratando de alcanzar la catapulta, aunque se le está enamorando de la reina arquera. Espérate, que eso son malas noticias. Se le ha quedado en pie. Ay, no, se le va a ir el rey por culpa de esa torre de arqueras. No me lo puedo creer, se quedó enamorado, de esa reina arquera que salió por el exterior y la catapulta se le ha quedado ahí en pie. Uf, pueden ser apuros. Esa defensa le puede molestar un poquito a Joel, que ya prende la habilidad en este instante. Luchador en la zona sur. Le quedan todavía 20 globos. A hueso de lava avanzando desde la zona norte hacia la zona este. Intentando conectar hacia la zona del ayuntamiento. Más globitos de refuerzo. Luchadora que sigue sufriendo. Ahí se quitó el ayuntamiento con ayuda de todos esos Jedi. Se activa la invisibilidad defensiva. El problema obviamente va a ser el monolito, Ese monolito que hace muchísimo daño. Le quedan todavía más globos de refuerzo. La luchadora destrozando el lateral izquierdo. Tiene que intentar eliminar esas defensas lo antes posible. Ahí están los montapuercos que aparecen de la habilidad de Joel. Los globos que siguen descendiendo hacia el lateral derecho. El problema, como decimos, va a ser esa catapulta. Tiene que guardar, tiene que reservarse algunos globos. Intentando conectar hacia la zona del infierno. Se la va a quitar del medio, dime que sí. El pangolín ayudando también en la embestida. Se va a quitar la infierno. Le quedan los últimos globos. El problema es que el monolito se le ha quedado en pie, señores. Ay, 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 esto va a ser defensa de Sib. Se le frustró el ataque, ese rey bárbaro que se enamoró antes de tiempo de la reina arquera rival. Y la situación ahora complicada para los chicos de Team Queso, que están obligados a defender y rematar con un pleno. Hoy no sé qué han pasado con los... Hoy, ¿qué pasa con los argentinos? Fallaron nuestros dos argentinos, ¿cómo es posible? Falló Joel y falló Rami, no suelen fallar. Bueno, defensa por parte de Shock Gaming. Ese rey bárbaro que se enamoró antes de tiempo de una reina arquera en lugar de quitarse toda la zona inferior, que era de vital importancia. Pues ahí está. Uf. Curioso, curioso, curioso. Sin Kaori no hay Mufa. Hay que conseguir defensa. Hay que conseguir defensa, chicos. Hay que conseguir defensa. Ahí está. El otro día, ya os digo, el otro día me preguntasteis, el otro día no pude traeros la final, ya me fastidió bastante no poder traeros la final entre Team Queso y VN Sporting,
Fue una final muy, muy OP. Jugó Team Queso contra otro equipo hispano. En Uben Sporting ya sabéis que está el Tano, que para muchos es el mejor de Argentina. Está el Tano, está el Mualín, está Diego. O sea, grandes, grandes jugadores hispanos. Y fue un tremendo partido en la final del torneo Picor Pass, que ya sabéis que también tenía baneada a las druidas. Y bueno, fue un 14-14 que ganó Team Queso al final por porcentaje. Yo os lo digo, que ese torneo no, nos hemos perdido el final porque, bueno, fue bastante inesperado, la verdad. Necesitamos defensa y 3 estrellas, exacto, necesitamos una defensa, eso es. Eso es. Hombre, en este partido, sin druidas, se nota que no hay druidas. Bueno, Queen Wall, ¿con qué? Con titánides eléctricas, al parecer, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, 3 titánides eléctricas, la idea de Hoshino. Perdonadme si he pronunciado fatal, porque posiblemente haya sido así. No sé cómo se pronunciará el nombre del jugador chino de Shock Gaming intentando entrar desde la zona inferior. Bueno, necesitamos defensa, muchachos, necesitamos frenar esto, cueste lo que cueste. Así que todo el mundo a rezar por el milagro. Las sanadoras muy bien ahora mismo, sin saber con quién ponerse a recuperar la salud. Buena invisibilidad por parte del jugador chino. Atención, que se mete en una zona complicada, ¿eh? Uy, qué bonita la invocación, ahí está, recuperando, sacando de la zona de peligro a la reina arquera, menos mal. Bonito el funnel que ha conseguido el jugador chino ahora para que la reina arquera llegue hacia la zona inferior del águila de artillería. Se queda enamorada de esas arqueritas. Las sanadoras que al final no han sufrido nada de daño. Y ahora ya toda la carne en el asador, todo intentando llegar desde la zona inferior. Rey bárbaro por fuera para tratar de eliminar también la catapulta. Aparecen todas las arqueras. Aparecen también los golems de hielo para intentar ralentizar castillo de vida. Castillo para molestar un poquito para que el avance no sea tan rápido por parte de Shock Hoshino. Intentando que ese rey bárbaro tumbe de una vez por todas la catapulta y esos golems de hielo, ralentizando, como decimos, haciendo su trabajo de manera perfecta. Lleva un hechizo de salto que no lo está queriendo utilizar y ojito que se le puede frustrar, ¿eh? No entendí por qué no tiró el salto, se lo estaba reservando para la zona del ayuntamiento. Ahora al menos desde ahí sí que va a tener acceso, pero las titanides eléctricas se le pueden ir por fuera. Tiene que terminar congelando, buena habilidad del rey bárbaro. Las titanides que dan la vuelta, se ponen a golpear la muralla. Ese centinela aprendiz que va a terminar cayendo abatido, el rey bárbaro que da media vuelta. Ahora sí el salto es bueno, las titanides que siguen avanzando, pero está reservando, se está aguantando demasiado tiempo la habilidad del centinela. Y... perdón. Me quedo sin voz al final, intentando, ahí lo tenemos, ¿no? Aguantar la habilidad del centinela para llegar hacia la zona del ayuntamiento. Veremos si es demasiado tarde. Sanadora recuperando la salud, se ve obligado a tirar la habilidad del Warden cuando ya prácticamente no le quedan tropas, destrozando la zona inferior con los super esbirros. No sé muy bien qué va a pasar. Se activa la invisibilidad defensiva de ese ayuntamiento. ¿Dónde está el Town Hall? Terminó cayendo. Luchador en la zona de arriba, es que tiene demasiados hechizos. Y la reina arquera, llegados a este punto, parece que no muere nunca. Esa reina arquera que puede ser de vital importancia, tiene que caer el super esbirro. El super esbirro que termina batido. No sé yo qué va a pasar, muchachos. Puede ser pleno, puede ser derrota para los chicos de Team Queso en el día de hoy. Esa reina arquera todavía con toda la salud, la luchadora que se quedó enamorada de los esqueletillos. 36 segundos, ahí está. Le queda la habilidad de la luchadora y una invisibilidad al escudo encadenado que va a ser clave. Y señores, esto va a ser pleno, le salió todo mal, pero aún así es que fíjense lo fuertes que están los héroes. Escudo encadenado, esa torre de arquera, ese múltiple que sigue golpeando. 20 segundos, y estos son 3 estrellas. La luchadora absoluta en vivo, esa luchadora que no muere nunca y pleno por parte de Shock Gaming. Madre mía, ¿cómo ha podido ser pleno esto al final? ¡Wow! Pues ahí está. Pues ahí está. Sí, señor. 10-13 en el marcador. Falta el último ataque por parte de Juanjo Fernández. Falta el último ataque de del mexicano. Parece que subestimaron al rival. Puede ser, ¿eh? Puede ser. O sea, cuando no conoces al rival, muchas veces te sorprende. Eso es. Da la play de una. Cierto, 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 cierto. Voy. Ahí está. Os pongo predicción. Estas son las míticas guerras que cuando juegas contra un equipo grande, te la tomas muy en serio. Luego juegas con un equipo más desconocido y como te confíes, la pierdes, literalmente. Ahí está, os pongo la predicción. Ahí la tenéis. Ahí la tenéis, chicos. Ahí está, saluditos, Loster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, ¿ha ganado un partido Team Queso? Sí, claro. El otro día yo os digo que ganaron el torneo Picor Pass. Ganaron el otro día contra Uben Sporting, contra el Mualín y estos. Y sí, hijo, siguen en varios torneos. Ya seguiremos trayendo a Team Queso en más competiciones, que tienen todavía que jugar por delante.
Así que nada, bueno, vamos a disfrutar el último ataque, muchachos. Ahí está. Venga, ¿con qué? Con dragones e infernales. Pues ahí está, ahí lo tenemos. Bueno, se viene Juanjo desde la zona de arriba, Stone Slammer, para intentar recortar y eliminar ese monolito. Hechizo de esqueleto, sobre todo para entretenerlo, ¿no? Se acaba de comer la Killzone en la cara, sorpresa, con esos Teslas en la zona norte, aguantando la habilidad del centinela, que va a tener que tirar en breves instantes. Ahí está, habilidad del Warden. Uf, el último suspiro, prácticamente. Bueno, ya tumbó el ayuntamiento. Juanjo, que sabe de sobra atacar con dragones. Vamos a ver, esa reina arquera va a tener que soltar. Se murió la reina arquera. ¿Cómo se nota? Llevaba flecha de hielo, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cómo se nota cuando llevas flecha de hielo? La flecha de hielo, como te confieso, unos segundos terminas perdiendo la reina arquera. Bueno, dragones en la zona de arriba, tratando de entretener ese infierno. El único objetivo, intentando llegar hacia la zona de la catapulta. Rey Barón en la zona inferior, más dragones, intentando reforzar la zona del centro. Llega la luchadora acompañando para intentar destrozar la zona inferior. Más dragones revolviéndose en el compartimiento interior. Y estos señores creo que van a ser tres estrellas del mexicano. A pesar de que había perdido la reina arquera por ese misclick, intentando llegar hacia el águila de artillería, tiene todavía la luchadora, le sobra un minuto y medio. Qué rápido es el ataque de dragones de Juanjo. Ahí está el mexicano que no perdona, el mexicano que no falla. Luchadora que va a tener que soltar la habilidad. Ahí está la gema de furia, quiere dejar un ataque más rápido todavía si cabe. Y esto van a ser tres estrellas para Juanjo, tres estrellas para Team Queso. Plenazo de Juanjo, que le ha barrido en dos, le ha partido al medio la base al jugador Hoshino de Shook Gaming. Pues ahí está, tres estrellas para Team Queso, muchachos. Ahí lo tenemos. Ahí está. Bueno, pues derrota finalmente para Team Queso. Porcentaje se la lleva Shook Gaming. Así que GG, GG para ellos. Vale, como os comentaba, ahora la cuestión es la siguiente. ¿Va a haber más guerras? Sí, os comento. Tenemos partido, ¿vale? Tenemos partido de la Coco Invitacional, el torneo invitacional de Coco, ¿vale? Partido creativo. Ya sabéis, el torneo que es por parejas, que hemos traído en otras ocasiones, con Sinté y Eriam contra los subcampeones del mundo. La cuestión es que va a ser dentro de una hora, así que lo que había pensado es, vamos a quedar charlando un rato, nos vamos a quedar hablando un ratillo, si queréis, bueno, pues de todo lo que ha estado pasando, ¿no? En el Mundial, o sea, podemos analizar partidos, podemos analizar, si queréis, los equipos que pasaron, que avanzaron. Vamos a estar jugando un ratito Heroes of Mavia, cambiará la categoría. Y después, en una hora y algo, en una hora y poco, estaremos retransmitiendo el otro partido, ¿vale? Como tenemos esta hora entre medias un poco muerta, por así decirlo, porque no cuadraban los horarios, pues mira, aprovechamos, jugamos un ratillo Heroes of Mavia y después tenemos eso, en una hora aproximadamente, partido con el torneo creativo del Invitacional de Coco. Voy a ponerlo por aquí por el chat, ¿vale? Por aquí... Vale. Torneo creativo de Coco. Ahí está. Vale. Os lo pongo por aquí, gente. Podemos estar eso. Podemos aprovechar para charlar un poquito de todo lo que pasó ayer. De la polémica, entre comillas. Pero bueno, sí, hubo bastante polémica, obviamente. Así que si queréis la comentamos. No pude ver el directo ayer por trabajo, sí pasó Rigo, sí, vamos a hablar un poquito de eso, si os parece. ¿Qué pasó ayer con el final con Rigo? Eso es, ¿este no era creativo? No, este no era creativo. Hagamos Friendly War. tengo, ya sabéis que pues estoy estoy haciendo promoción con los chicos de Heroes of Mavia, así que podemos estar aprovechando para charlar un ratito por acá. Vale, tengo ya conectado esto, sí, lo tengo por aquí conectado. Vamos a jugar un ratillo Heroes of Mavia, pero podemos aprovechar, ¿vale? Para estar hablando un poco de lo que pasó ayer mientras tanto, ¿ok? Cuenta el resumen de ayer, no puede estar. Venga, vale, fenomenal. Y luego eso, luego en una hora estaremos con el torneo creativo de Coco. Así que bueno, pues para que lo sepáis también, ¿vale? Vamos a ir respondiendo a preguntas de mucha gente que me esté preguntando cosas por acá, ¿vale? Bueno, en primer lugar, dadme un chance, un segundito, muchachos. Tenemos que hemos subido de nivel, por cierto. Ya sabéis, los que estáis siguiendo también la serie de Heroes of Mavia, hemos subido a nivel máximo, es el nivel más alto que hay en este juego. Hemos ruseado, literalmente, tenemos un montón de cosas nuevas. Así que, en primer lugar, vamos a construir todo lo nuevo. Creo que esto tarda bastante, así que voy a ir construyendo muros. Vamos a poner muros por aquí y os voy leyendo, ¿vale? O sea, dejadme las preguntas que queréis formular de lo que pasó ayer y os voy contando un poquito de contexto, ¿vale? Bueno, mientras ponemos los muros por acá a construir,
¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer ya sabéis que si alguien se lo perdió, os lo cuento así rápidamente desde el principio, aunque imagino que muchos simplemente os perdisteis el final. Ah, dadme un chance, un segundito, gente, que voy a cambiar la categoría de aquí. Vamos a poner Heroes of Mario. A ver. Ahí está. Vale. ¿Cuánto con eso? Mario no lo conecta. Yo no logro. A mí me pasó cuando intenté conectarlo con la tablet y solo me dejé conectarlo con la primera. O sea, la primera vez que entré al juego fue con el dispositivo móvil. Luego intenté con la tablet y no me deja. Tienen que arreglarlo. Imagino que será un bug. Pero bueno, con el móvil sí. Con el móvil sí deja. Con el móvil sí deja. Vale, ¿qué pasó ayer? Pues nada, ayer de repente estuvimos ante el que, bueno, para mí ya os digo que fue uno de los peores, uno de los torneos peor organizados en los que he estado nunca. Porque, o sea, no peor organizado, pero creo que tenía, no a nivel de organización, sino a nivel de reglamento, más bien. Yo creo que sería justo hablar de reglamento, más que de organización. Porque estuvo bien organizado, excepto en el tramo final, cuando de repente se produjeron esos empates que claramente no habían contado con ellos. O sea, no tenían pensado, eso. Vale, voy a poner un momentín esto, que es un lanzallamas. Wow, 7 horas, vale. Pues me voy a dejar un constructor libre para ir mejorando muros. Bueno, como os decía, ayer tuvimos un torneo que es el warm-up, $30,000 que hubo en juego, y era la fase de grupos. Ya sabéis que este torneo se organiza en 3 fases, ¿vale? Primero, una fase abierta, donde puede clasificar cualquiera. Luego, fase de grupos, que es lo que vimos ayer. Ayer recordad que, o sea, solo... Ayer en el canal solo estuvimos viendo a Rigo Torres, pero a partir de la semana, o sea, esta semana ya, este fin de semana, veremos a todos. ¿Por qué? Porque era la fase de grupos. Entonces, eso, la fase de grupos. La primera, hace 2 semanas, todo el mundo podía participar. La semana pasada era fase de... O sea, esta sí, la semana pasada, es que estamos a lunes y todavía me cuesta el cambio de horario, o sea, el cambio de día. Ayer, la semana pasada, era la fase de grupos y este fin de semana se juega a las finales. En la fase de grupos hubo 16 equipos, o sea, había 16 equipos, de los cuales tenían que clasificar 8, solo la mitad. Por cierto, a la gente que está incorporándose ahora, sí, chicos, acaba de jugar Team Queso, estaba jugando ese torneo, ya terminó el partido, ahora estamos esperando que va a empezar ahora dentro de un rato otra guerra más. Tenemos torneo creativo ahora de ataques en el torneo de Coco. Juega los subcampeones del mundo contra los franceses, contra Sinté y Eriam. Sinté, ya sabéis que para mí es el mejor jugador de Francia de todo Clash of Clans, así que será en un ratito. Entonces vamos a estar un rato jugando a Heroes of Mavia, que ya sabéis que estoy haciendo una colaboración con ellos, y luego, bueno, pues en cuanto terminemos, o sea, en una hora y algo empieza el torneo. Entonces quería aprovechar también para charlar un rato con vosotros acerca de lo que pasó ayer mientras mejoramos los muros de este juego. Bueno, como os decía, ayer tenían que clasificar 8 equipos. Clasificaron 8 equipos y entre los 8, por suerte, tenemos a Rigo Torres. ¿El problema dónde estuvo? Pues, a ver, dadme un momento que os quiero mostrar, a ver si puedo encontrar por aquí. Quiero poneros el bracket del torneo, ¿vale? A ver si... Ajá, vale, aquí lo tengo. A ver si lo puedo mostrar, ¿vale? A ver, os lo pongo por acá. Ta, 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 dadme un segundo, que os lo muestro. Vale, vale, lo tengo aquí. Ok. Vale. Ayer estábamos... Ah, bueno, mira, ya salió... Salió aquí. Vale. El problema fue cuando llegaron a esta situación. O sea, el problema fue que ayer de los 16 equipos, vale, perfecto, la organización dijo, vamos a poner que si ganas te damos un punto, o sea, vamos a contar el número de victorias y de derrotas, pero no van a contar los empates. ¿Sabéis? Que dices, bueno, pues lo suyo sería si ganas 3 puntos, si empatas 1 punto, si pierdes 0. Ok, como en Clash of Clans... Los empates se deciden por tiempo, dijeron, bueno, siempre va a haber victorias o derrotas, claro. Pero el problema es que hubo un empate en la fase de grupos. Y no solo hubo un empate, o sea, hubo un empate en el grupo 3, que además fue el más loco de todos, o sea, el grupo 3, empate literalmente entre los 3 primeros, excepto Alex Cid, el conjunto japonés, que no hizo mucho.
Stalwart, Synchronic y Early Attacks ganaron cuatro partidos cada uno. Entonces hubo un triple empate, lo que obligó, en lugar, que esto es aquí donde, aquí es donde realmente está el problema de todo, es que con este triple empate, que yo os digo que pasó en el grupo 3, pero es que en el grupo 4 también pasó lo mismo, VA Esports y Buffalo Riders, estos dos equipos, también empataron y tuvieron que jugar guerra de desempate. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que en lugar de desempatar por estrellas... ¡Ay, la música triste, perdón! No sé por qué está activada la música triste. Ahí está, ya la quité. perdón. A ver, un segundo, vale, aquí estamos. Nada, como os decía, el problema es que en lugar de desempatar por estrellas, lo que decidieron fue que se repitiesen los grupos, o sea, que se repitiesen las guerras, lo cual evidentemente es que no tenía ningún tipo de sentido. O sea, vamos a hacer algún ataque de farming. O sea, no tenía ningún sentido que se repitiesen las guerras, porque literalmente les obligaron a jugar 3 horas más. Nosotros, ya os digo, ya yo tenía programado, en plan, yo tenía como muchas cosas que hacer el domingo. Entonces dije, vale, ok, van a ser 3 horas de directo. Sion igual, Sion tenía, creo que dijo que tenía que ir a comer con la familia, que tenían, pues imagino que tendrían reservado un restaurante o algo así, y tenían una hora concreta. Entonces, claro, nosotros teníamos pensado eso, retransmitir 3 horas. ¿Qué ocurre? Que de repente empatan. Y en lugar de volver a... O sea, en lugar de decirnos, oye, ya está, el que más estrellas haya conseguido pasa. Nos obligaron a... O sea, bueno, nos obligaron a nosotros, no, a los equipos a repetir las guerras. Claro, se armó la mundial en el chat. O sea, imaginaos, todo el mundo comentando. Me acuerdo que Rigo Torres dijo en plan de, oye, pues nada, ya hoy no voy a poder jugar a, no voy a poder ver a mi familia. O sea, después de estar jugando 3 horas seguidas... Después de estar jugando 3 horas seguidas, tuvieron que estar 3 horas más o más de 3 horas sencillamente esperando a que, no sé, volviesen a repetirse todo. Y es que el problema de haber repetido todo es que en el caso de que volviesen a empatar, o sea, primero juegan 3 guerras, empatan, les obligan a repetir las 3 guerras, y si hubiesen vuelto a empatar, luego ya ahí sí miraban la diferencia de estrellas. Entonces, lo que todos estábamos diciendo en ese momento fue, oye, ¿por qué en lugar de hacer repetir las 3 guerras, por qué directamente no miráis la diferencia de estrellas? O sea, como en un grupo de Champions, imaginaos en el grupo de la Champions que hay un empate en la fase de grupos y en lugar de jugar los penaltis les dicen, oye, que vais a repetir otra vez la fase de grupos, y es como, no hombre, es una decisión bastante mala. Claro, yo entiendo que mucha gente, o sea, yo entiendo que llegados a ese punto dijeran, a ver, no, esto es lo que hay, o sea, no podemos cambiar las reglas de un torneo en mitad de la competición. Bueno, lo entiendo, pero creo que si todo el mundo, todos los clanes están en desacuerdo, pueden hacer una excepción. Y de todos modos, es que las reglas es que no tenía sentido. O sea, es que esa regla no tenía prácticamente nada de sentido. Es que no era una buena regla. Entonces, bueno, tuvieron que repetir el partido. Ahora vamos a leer qué me habéis dicho, Pecastro. Vamos a leer lo que puso el campeón del mundo, porque se desahogó bastante en redes sociales. Entonces, bueno, eso. Tuvimos bastantes quejas. Nos quejamos los casters, se quejaron los jugadores, repitieron la guerra. Imagino que para próximas ediciones cambiarán eso, pero repitieron la guerra y Rigo perdió la primera, que fue la que nosotros mostramos, nosotros la que retransmitimos, Rigo la perdió, que yo la verdad es que estuve bastante, dije, buf, ha perdido Rigo contra los alemanes, a ver ahora qué tal contra los brasileños, que jugaban contra los campeones del mundo, recordemos, y aún así, ganaron a los campeones del mundo. Y Rigo Torres clasificó a la siguiente fase. O sea, Rigo clasificó ganando a los campeones del mundo porque los brasileños perdieron los dos. Fue bastante curioso que Brasil, que el primer día no había perdido ni una sola guerra, ayer perdió las 3 y se quedó fuera del warm-up. Entonces, ahora si os parece os voy a mostrar los 8 equipos que sí han clasificado y os voy a leer también las declaraciones del campeón del mundo, que bueno, que fueron...
duritas, la verdad, por así decirlo, en redes. Eso es. Gracias por preguntar. Yo, como solo te veo a ti y Mavi, me cortaste, yo no enteré de nada. Lo sé, Edu. Bueno, al menos ya os digo que Rigo Torres ganó. Rigo Torres pasó de ronda. Así que bueno, fenomenal en ese sentido. Porque vamos a poder ver a. Vamos a poder ver al mexicano en los siguientes partidos. Vale, vamos a poner por aquí a la heroína. Vamos a poner a mejorar a Mira a nivel 21. Y vale, voy a entrar ejército. Y ahora seguimos hablando. Ah, no tengo ejército entrenado. Pues creo que lo que vamos a hacer es pasarnos el modo un jugador, que estaba bastante divertido y tiene muy buenos recursos. Pecastro siempre sale a quejarse, sí, eso es verdad. Oye, por cierto, Class of RSM, gracias de corazón por ese dólar. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias, saludos de Argentina, saluditos. Gente, estamos ahora charlando un poquito de lo que pasó el otro día, mientras estamos jugando un rato Heroes of Mavia. Nada, estamos eso, esperando también a que empiece la siguiente guerra que tenemos ahora dentro de una horita, ¿vale? Que va a ser un torneo creativo. Vale, dadme un segundo antes de enseñaros el tweet. Dejadme pensar, porque como estos mapas de Heroes of Mavia son complicados, son niveles muy altos, necesito pensar un poco la estrategia para planear esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por aire, creo, ¿no? Bueno, tiene la heroína por allá. Sí, creo que por aire voy a atacar esto. Creo que por aire. Si me quito... Vale, voy a llevar bárbaros para eliminar la heroína rival. Voy a llevarme unos gigantes, un rompemuro, creo. Vale, voy a poner el ejército y mientras seguimos hablando y os enseño esto, ¿vale? Vale, vamos a poner como 3 gigantes. Yo creo que con 30 bárbaros de estos matamos fácil. Vamos a poner 3 rompemuros y un montón de voladores que me van a ayudar. Vale, vamos a poner eso a entrenar para poder pasarnos ahora a ese nivel. Vale, creo que de hecho voy a poner a mejorar otro tramo de muro. Este, por ejemplo, venga, lo mejoramos ahí a nivel alto, fenomenal. Vale, os enseño lo que estábamos hablando. Deja abierta la predicción. Uy, mira, ahora la cierro, perdón. Ahora lo cierro. Zolo, ahora tú estás con Sion. Ahora aprovechamos también para hablar un ratillo. A Zoloco lo expulsaron. ¿Cómo? ¿Cómo que me expulsaron? ¿A qué te refieres? Vale, vamos a ver los... Mira, os pongo los grupos y os digo los equipos que han pasado, ¿vale? Bueno, de hecho creo que os lo puedo mostrar mejor por aquí desde... A ver, creo que tengo la imagen. Dadme un segundo. Bueno, os quiero mostrar os quiero mostrar esta bestialidad antes que nada, ¿eh? Fijaos los récord, el récord mundial, ¿eh? Récord mundial de ataque más rápido en la historia, prácticamente. Qué grande, Jess Novillo, mil gracias de corazón. Muchísimas gracias, 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 amigo. Sí, el récord de... Es que justo te he leído, Don Edwin, y digo, aprovecho para mostraroslo. Mirad esto. Mirad esto. Mirad el tiempo de Exkosis. Ha conseguido romper la barrera del minuto. ¿Qué sentido tiene esta bestialidad? Nebrax, 1 minuto 8. Ojo con VA. Mirad cómo ataca de rápido esta gente. 1-7 sin T, que le vamos a ver ahora, después, como digo, en una hora que tenemos partido. Lo vamos a ver. Una bestialidad. Sin T 1-4. Max 1-3. Y Exkosis 0-59. Menos de un minuto. Es una salvajada. Es una salvajada. ¿Con qué fue el ataque? Yo imagino que con dragones eléctricos. No lo sé. 0-59 es una salvajada. Para el meta de Clash of Clans. Es una bestialidad. Una bestialidad. Vale, lo otro que os quería mostrar son los equipos que están clasificados y que vamos a ver este fin de semana. Si queréis formularme cualquier pregunta, decidme, que estamos ahora para hablar. Sí. Os di ya la predicción, eso es. Ni TH1 sacó en 59 segundos, eso es una locura. Fue con druidas y valquirias, mira, grande Anthony. Gracias por el dato, no lo sabía. Jess Novillo, por cierto, que no te he dicho nada. Jess, mil gracias por tu Prime, mil gracias de corazón, amigo. Se agradece mucho, llegué tarde. Bueno, no te preocupes porque ahora en una horita tenemos otro partido. Así que ahora en una hora estaremos con el torneo creativo de Coco. Bueno, estos son los grupos, ¿vale? Estos son los grupos que os quería mostrar. Thrive Gaming y VM Legacy avanzan de ronda sin fallo. Los veremos este fin de semana. Einiestar y Psycho Esport avanzan de ronda, también van a pasar. Y después, Stalwart
y Early Attacks. Ah, no, perdón. No están actualizadas. ¿Por qué no están actualizadas estas estadísticas? De verdad, cookies por... A ver. Es que no están actualizadas las estadísticas. Aquí sí. Aquí ya sí. Vale, Trave Gaming, UVM Legacy, Ignia Stars. Oh, y aquí también hubo empate. Emporium Titans y Psycho Esport. Pasan. A ver las rondas del desempate. Psycho ganó. Emporium Titans ganó. Pues pasó Emporium Titans y Psycho Esport. Ahí está. Yo os dije que para mí el equipo indio iba a clasificar. Para mí el equipo indio era de los mejores. Y en el grupo 3 pasó Early Attacks y Synchronic. Ahí está actualizado. Rigo Torres, que pasa como primero de grupo. Synchronic pasa como segundo, por diferencia de estrellas. Fijaos, aquí está. Y grupo 4, Navi, UVA, Esport. El equipo estadounidense, ¿eh? Ojito con este equipo, que tiene también de los récords mundiales de ataques más rápidos. Terminó perdiendo Bubble Riders, ¿eh? El equipo de Base Builders terminó perdiendo. Que ganaron a los estadounidenses, ¿eh? Luego ya se cobraron la revancha. Interesante. Por lo tanto, como os decía, vamos a tener este fin de semana, vamos a tener a Navi, vamos a tener a VA, vamos a tener Early Attacks, Synchronic, Ignia Stars, Emporium Titans, Trave Gaming y UVM Legacy. Va a ser un partidazo, ¿eh? Van a ser difíciles. Será este fin de semana a partir de la una del mediodía. Vale, dadme un segundito. Os voy a seguir leyendo, que me estáis preguntando cosas por acá por el chat. ¿Merece la pena el juego de Heroes of Mavia? Es bastante dinámico. Lo que pasa es que, o sea, a mí creo que... Bueno, han prometido que iban a meter una actualización pronto, porque creo que tiene como bastante potencial. Pero le faltan todavía como sacar un montón de cosas. Creo que tienen que sacar un montón de cosas más, como Guerra de Clanes, por ejemplo, que es lo que habían dicho que iban a meter pronto en la próxima actualización, que espero que así sea. Ah, bueno, espera, me faltan todavía algunas tropillas para poder poner eso. No me deja mejorar, ¿verdad? No voy a poder mejorar, no. Bueno, ahora atacamos la base. Os leo un poquito por aquí lo que queréis decirme. Este ataque necesita vídeo, sí, necesitaríamos el vídeo para, o sea, sacar vídeo del ataque ese que yo os digo. Es que fijaos, esta bestialidad, 0.59, es una burrada, o sea, es una burrada, 0.59 de tiempo, es muy, 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 muy loco. O sea, es muy rápido ese ataque, rapidísimo. A ver qué me decís por aquí por el chat. Día 3 pidiendo a Alex, es el mejor build builder que regrese. Ojalá, pero no creo. Sí, sábado y domingo. Exacto, no es de Supercell, Se llama Heroes of Mavia, chicos. Se llama Heroes of Mavia. Eso es. Y el ataque de... Me decís que este ataque, el de Escosis, fue con druidas y valquirias, ¿verdad? Fue con druidas y valquirias, ¿no? Vale, que decidme lo que si queréis preguntar cualquier cosilla, que no os estaba respondiendo. Ahora os voy leyendo. A ver. Sí, ayer sin querer también me dejé abierto el directo. Sin querer. Sí, juego ¿qué te parece si suben espacio viendas de las druidas 28? Porque titanides tienen 32 espacio impidiendo spam de titanides, porque es absurda la vía que tienen por ese espacio. O sea, no sé qué pensáis. Bueno, por cierto, hoy, luego en 2 horas, cuando termine el partido que nos falta por ver, os voy a... os quiero subir un vídeo, porque han hecho una entrevista a Supercell hablando de las próximas actualizaciones y de que sí que se están planteando en serio el modo competitivo para Clash of Clans. Se están planteando en serio meter un modo competitivo y nos han dicho, entre otras cosas, que están estudiando la opción. Os lo digo ahora que estamos menos personillas, luego lo veréis en el vídeo igual más detallado, pero bueno, están estudiando la opción de sacar un modo competitivo, como por ejemplo podría ser, no sé, esto se me ocurre a mí, que las defensas hagan un 20% más de daño. ¿Qué preferiríais? O sea, me gustaría saber vuestra opinión. Porque a mí he leído comentarios en contra y bastantes comentarios a favor y bastantes en contra. O sea, a mí me parece buena idea. A ver, ¿cuánto tarda en entrenarse? Vale, nada, menos de 5 minutitos atacamos. A mí sí que me parece buena idea que...
O sea, sí me parece buena idea que Supercell meta. O sea, meta este modo de juego. El de. O sea, meta un modo profesional que no toque nada. Porque, claro, es que la cuestión es: ¿tú qué preferirías? ¿Que nerfeen las druidas? Pero es que si nerfeen las druidas, te vas a dejar a una gran parte de la comunidad. O sea, a una gran parte no, o sea, a la inmensa mayoría de jugadores casuales que no van a poder hacer pleno en TH16. Por favorecer a una mayoría, o sea, perdón, por favorecer a una minoría, estás fastidiando a una mayoría de jugadores casuales, por solo pensar en los problemas. Pero tampoco puedes hacerlo al revés, tampoco puedes pensar que porque toda la gente random y casual de Clash of Clans le guste una cosa, los jugadores de élite se tengan que fastidiar. Entonces están buscando una solución intermedia, que ya os digo que no es tan fácil como, ah, bueno, pues que hagan un equilibrio y lo dejen como en TH14. No es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo. Porque TH15, por ejemplo, fue difícil. Y TH14 depende. Depende del momento. Había momentos en el año que era fácil y momentos en el año que era difícil. Entonces, no lo sé. No lo sé qué es mejor. Por lo tanto, a mí el modo competitivo me parece bien. Es decir, un modo en el que tú entres, por ejemplo, y digas, vale, voy a jugar, voy a jugar una guerra con mis amigos, modo élite, modo tryhard. Y que las defensas hagan un 20% más de daño, por ejemplo. Con eso ya estaría. Con eso ya tendrías a la gente del competitivo contenta. Otra de las cosas que han estado comentando es la posibilidad de por ejemplo, un sistema en el que tú banees tropas. Mira, os voy a mostrar una imagen, ya que la tengo por acá. Es un fan art que hizo Judo, que me parece bastante bueno, la verdad. A ver si os lo puedo mostrar, creo que lo tengo por acá. Sí, mira, es este. Esto es un fanart que hizo Judo Slot, ¿vale? El creador de contenido. Imaginaos tú poder hacer una Friendly War así. Imagínate que puedes lanzar una Friendly War y eliges, por ejemplo, tiempo de ataque, límite de capacidad, o sea, que pudieras tener un control absoluto. Que puedas banear tropas, que puedas banear hechizos, cosas así. O sea, obviamente, serían guerras, podrías jugar guerras muy graciosas con tus compañeros del clan. Pero a la élite competitivo podría ser interesante. Algo parecido. Yo estoy aburrido siempre de ver Road Raiders. Claro, también, o sea, cuando hablamos de la élite competitiva, no solo hablamos de jugadores profesionales, ¿eh? También estamos pensando en la gente que consume y a la gente que le gusta ver el competitivo. A ver si puedo atacar ya a esta base, es que tiene mucho nivel, ¿eh? Más sencillo banear tropas. Sí, también. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, si de todos los ataques de una guerra, uno es de Road Riders, uno es de montar raíces, a mí personalmente tampoco me disgusta tanto, siendo sincero. Oye, por cierto, estoy yo aquí muy confiado, pero no he pensado cómo eliminar... O sea, estoy intentando repasar un momento cómo voy a atacar esta aldea, que va a ser primero eliminar la reina rival, luego atacar con bárbaros y destruir el antiaéreo, que por cierto, de este nivel se ve muy bonito el diseño, eliminar la reina rival... Y después el problema es que estos son unos cohetes que hacen daño de salpicadura. Tengo que tirar unos gigantes de tanqueo. Creo que voy a intentar abrir el compartimento, que no sé si lo va a abrir, de hecho. Creo que no lo van a abrir los rompemuros, ¿verdad? Creo que no lo van a abrir. No sé cómo eliminar esto. Igual con voladores. Uf. Bueno, ahora veo si no. Pero bueno, yo creo que con voladores... Bueno, yo creo que en dos minutitos atacamos esa aldea. Es que tiene 700.000 y es un montón de botín. A ver, ¿qué os digo? Os leo por aquí. Pero el modo competitivo no soluciona lo aburrido que está leyenda. He recibido 8 plenos al día con druidas. Eso también es verdad, Oriquita. Eso también es verdad. Eso es cierto. Recibo 7 de 8. Eso es verdad. Habría que pensar algo para Liga Leyenda. No sé si se os ocurre algo. Que creo que los rompemuros tienen que arreglar la inteligencia artificial en este juego, porque cuando la muralla está abierta, rodean la muralla y no la rompen. Tengo que ver. ¿Para cuándo los consejos de Heroes of Mavia? Pues si quieres algún consejo, te puedo dar algún consejillo. También te digo que no soy yo demasiado pro. Tengo la aldea ya al nivel más alto, pero todavía no estoy al máximo. Imagínate banías hielo y montas, crees una aldea para defender aéreo. Claro, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me gusta cómo está el meta a día de hoy del juego, ¿eh?
O sea, quitando el tema de... A ver, me refiero a la estrategia, la variedad estratégica. Obviamente no me gusta que todos los ataques sean por tiempo ni que todos los ataques sean con druidas. O sea, yo creo que en la élite competitiva nadie banaría hielos, a no ser que sean torneos así graciosos, por así decirlo. Venga, vamos a atacar ya. Os dejo que preguntéis lo que queréis. Por cierto, me habéis preguntado algo de Sion también, creo que hace un momento. Si queréis preguntármelo de nuevo, que se me ha olvidado lo que era y os contesto ahora. Saluditos, Luis. Estamos, chicos, si os acabáis de incorporar, ahora en una horita empieza el torneo creativo de Coco. Tenemos partido del mejor jugador de Francia. O sea, tenemos a Sintella y a Erian, los dos franceses, contra los subcampeones del mundo, Francia-Alemania. Lo vamos a ver después de... Es que ya te digo, o sea, ya os digo, estaba retransmitiendo la guerra de Tinqueso. Vamos a estar jugando un ratito aquí los of Mavia, que estoy haciendo una colaboración con ellos. Y nadie, después estaremos con esto, ¿vale? Así que vas a ver, ahora en una horita tenemos un partidazo. Vale, dadme un segundo, voy a atacar esto. Y mientras, si queréis decirme cualquier pregunta, os estaré leyendo, ¿vale? Es un buen momento, para preguntar cualquier cosilla y respondo. Vale, a ver, os cuento la idea que yo tengo de esto. Primero... Digo yo que con 20 bárbaros me mato a la reina de esta rival. Espero. Vale. Vamos a tirar 20 bárbaros, 20 strikers. Ahí está. Vale. Ahí está. Yo creo que muere, ¿no? Sí, muere de sobra. Ok, ahora la cuestión es... en cuanto quiten el antiaéreo voy a ir tanqueándolos. Voy a tanquearlos con ese gigante. Tanqueo con otro gigante. Dios mío, el daño que mete. Es que no rompe, ¿verdad? No, no rompe. ¡Puf! Me voy a quedar sin bárbaros. Me voy a quedar sin bárbaros. Dios santo, es que me los va a matar de un golpe. Vale, en cuanto tarjete... Vale, lo he hecho mal. Es que en cuanto tarjete tengo que tirar esto, que se me había olvidado. Tengo que tirar todos los voladores. Vamos, vamos, por favor, voladores, eliminaces. Es que, Dios santo, a nivel máximo, ¿cómo pega? Bueno, para que os hagáis una idea, si no estáis familiarizados con Mavia, resulta... O sea, la cuestión es que el juego solo está hasta Ayuntamiento 7, ¿vale? Que es el nivel que yo tengo. Pero... Esto es un ayuntamiento 10, o sea, todavía no está disponible para todo el mundo el ayuntamiento 10, pero sí que está, o sea, está hasta 7, pero sí que ya tienen los assets y tienen todo para, pues eso, para sacarlo próximamente. Vale, ya está, fenomenal, salió bien la idea. Es que me estoy pasando este modo solo tumbando el ayuntamiento, o sea, es que literalmente todos los recursos están en el ayuntamiento y para que os hagáis una idea, robar esta cantidad de recursos es una bestialidad. O sea, 700.000 de recursos es una locura. Claro, estamos atacando 3 niveles por encima de lo nuestro. Es como si estuviese yo un TH10 farmeándome un TH, no sé, un TH13, un TH14. O sea, fijaos la cantidad de recursos que acabamos de robar. Me voy a mejorar todos los muros de golpe. O sea, es que... Bueno, igual me he venido arriba, ¿eh? Igual me he venido arriba. Nah, sí, nos los mejoramos, ¿eh? Yo creo que sí. Vale, os leo. Os leo a ver qué me decís por acá. Venga, 300.000, pues ahí está. 700.000 mejorar ese tramo de muralla. Mejorarlos a nivel máximo sí va a ser un poquito más costoso, pero bueno. Vale, ahí todavía nos falta un poquito. Bueno, voy a dejar tropas entrenando para atacar el siguiente nivel y os voy leyendo por acá. ¿Por qué no terminaste el directo ayer cansado? Pues no es así. No, tenía un compromiso, Alonso. O sea, no podía quedarme. Y Sion igual. O sea, no era por una cuestión de cansancio. Era porque tenía que marcharme, tenía un compromiso. O sea, ¿qué dijo Pecastro? Cierto, que os iba a poner lo que ha dicho el campeón del mundo y no lo he enseñado. Vale, a ver, ¿cómo atacamos esto? Os lo muestro en pantalla. Ahora dadme un segundo. Uf, ¿cómo planeamos esto? ¿Cómo planeamos esto, gente? Vale. Por aire, porque no hay... Solo hay una lanzallamas que nos puede matar los voladores. Vale, por aire yo creo que me tumbo el ayuntamiento sin fallo. El problema va a ser llegar y primero eliminar esa lanzallamas. Así que creo que... vale, voy a hacer... Voy a construir como... Vale, menos voladores, yo creo. No hace falta tantos. Menos voladores. 10 más. Vamos a poner como 4 gigantes, 3 rompemuros y 5 de estas. Y ya está. Y ahora en unos minutitos lo tenemos. Vale, pues ahora atacamos, por lo tanto. Vale, os voy a poner lo que dijo... Os lo voy a poner en pantalla, ¿vale? Voy a poneros lo que dijo ayer P. Castro.
A ver si lo encuentro en Twitter. Oye, ¿y dónde está Pecastro? ¿Por qué no me aparece en Twitter, chicos? ¿Por qué no me aparece Pecastro en Twitter? ¿Qué? Gracias a todos, chicos. Porque familia, literalmente, hoy se come. ¿Por qué no aparece Pecastro, gente? ¿Puedo entrar al clan? Ah, por cierto, sí, chicos. Que se nos ha olvidado, se me ha olvidado hacer una cosa. Y es quitar a los miembros inactivos para que entréis nuevos antes del directo. Oye, ¿alguien me puede comprobar por qué Tepe Castro? Es que ayer dijo, en plan, no digo nada más que luego me banean. Y no le... No, o sea, no le encuentro en Twitter. Ah, vale, sí. Dios, me asusté. Digo, ¿te imaginas que de repente lo han baneado? No. Vale, vamos a hacer una cosa, expulsar gente inactiva. Mira, Rain le vamos a expulsar 10 días atrás, le expulsamos por acá. Adiós, amiguito. 4 horas atrás, 6 días, Varelo. Ahí está, le expulsamos gente inactiva. Tenemos aquí Martínez también, 10 días atrás. Expulsamos a Martínez, ahí está. Darnes, vamos a echar también a Darnes. Luego cuando vuelvas a jugar, bienvenido. 2 horas, 3 días, 5 días, Santos, por ahí está. Santos, no, perdón, Dani. 10 días, ahí está Dani. Pulsamos a Dani. Vale, hemos hecho huecos en el clan. Por si queréis uniros, ahí está. Se llama Mufas. Hay 2 cupos todavía. Ahora id incorporando si queréis. Y ahí podéis entrar, ¿vale? Vale, os muestro en pantalla. Os muestro en pantalla. Dadme un segundo. El tweet de Pecastro, ¿vale? Ok, aquí está. Día triste en Clash of Clans. Bueno, os lo pongo literalmente traducido para que lo veáis mejor. Ok, espero que se avergüencen de lo que está sucediendo y hagan grandes cambios en este tema, en este meta para los mundiales, ¿vale? Los Worlds, aquí lo traduce mal. Que hagan cambios en este meta para los mundiales. Tener una guerra que se decida en uno contra uno es una pena y no hablaré de estas revanchas, de lo contrario estaré en problemas. Esto puso Pecastro ayer. Ojo, Pecastro ya había clasificado, ¿eh? O sea, Pecastro no tuvo que ir a la revancha ni nada por el estilo. Pero fíjense, ¿eh? Lo puso ayer. Casi 17.000 visitas, visualizaciones a este tweet. Y eso fue lo que puso el jugador brasileño. Imagino que, obviamente, aunque él había ganado, viendo un poco lo que les había pasado a sus antiguos compañeros, ¿no? Porque recordad que los brasileños quedaron fuera. Oye, por cierto, Pau Aragonés, gracias de corazón, que no te he dicho nada, que te has suscrito con ese Prime y no te he dicho nada, perdóname, mil gracias de corazón por esa suscripción, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Está en la Play Store? Sí, claro, podéis descargar el juego en la Play Store y en el App Store como queráis. Eso es. No te preocupes, Oscar, ¿no? O sea, no te preocupes, ahí está. 30 minutos esperando. ¡Ah! ¡No di la predicción! ¿Cómo? ¡No di la predicción! Perdonad, gente. O sea, nos hemos puesto a hablar y no os leí. Perdón. Perdonad, muchachos. Perdonad. Pues bueno, eso como decía, fue lo que puso Pecastro, muchachos. Fue lo que puso Pecastro. Vale, os pongo por aquí. Venga, regresamos. A ver cómo va el ejército. Os sigo leyendo, gente. A ver qué decís. Rico pasó la siguiente guerra. Sí, eso es. Pasó la siguiente ronda. Efectivamente, banear tropas no es la solución. Le quita versatilidad a los ataques y si vas a banear una tropa, mejor no la saques. Yo estoy en tu bando, Julián. O sea, yo estoy en tu bando. Lo que hablábamos antes de banear... O sea, entiendo que para algún torneo pueda ser gracioso, pero yo estoy más a favor de que no tengas que banear tropas, o sea, que todo el mundo, porque por ejemplo, el problema es que si tú baneas las druidas salvajes, si algún jugador como Klaus quiere hacer un ataque de druidas con una sola druida, en lugar de utilizar un rompemuro, ya no lo va a poder hacer. Para mí la solución no es banear las druidas, para mí la solución, o sea, estaría genial ese modo creativo, el modo este que os he puesto, esta idea, ¿vale? De Judas Lot, donde puedas banear cosas para poder, imaginaos, ¿no? Con esto podrías hacer torneos bastante interesantes, torneos bastante graciosos, pero, claro, no creo que sea como
el camino a seguir exactamente para la élite del juego. O sea, para mí me gustaría más la idea de poder bufear en el modo profesional ese 20%. Decíais antes, oye, y Zolo, entonces, ¿qué pasaría en Liga Leyenda? Porque claro, si haces eso, abandonas a los jugadores de Liga Leyenda, ¿no? Porque solo en el competitivo se podría, cierto. Pero, oye, por cierto, ¿ya hay chat general? No, no funciona. Seguimos en el top 1, qué grandes. Claro, lo que ocurre es que imaginaos que en Liga Leyenda dices, vale, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo en Liga Leyenda. A partir de las 6.000 copas, o a partir de las 5.000 copas, las defensas hacen un 10% más de daño. Y a partir de las 6.000 copas, las defensas hacen un 20% más de daño. Con eso, la diferencia sería abismal. Con eso, ya evitarías precisamente todo este tipo de estrategias. Y solo los mejores podrían estar arriba. Si quieres competir. No sé qué pensáis. No sé qué pensáis. En el dolor de la idea que uso lanzatroncos para abrir siempre rompe los muros que ya pasaron. Pues eso no me había pasado, la verdad. ¿Qué dijo Pecastro? Ah, bueno, eso que os mostré. Lo mejor sería equilibrarlo porque nada sería un modo cometido solo por algunas guerras y Liga Leyenda. Bueno, al menos eso pienso yo. Ya, lo que pasa es que el modo... A ver, me faltan todavía unos snipers. Creo que con 4 snipers creo que lo puedo ganar este desafío. Sí, voy a llevar... Ah, a ver, todo sniper. Todo sniper, que me decís por aquí, que puede ser una buena... Gracias por la recomendación, Santiago. Lo que pasa es que es muy difícil equilibrar el juego ahora mismo. O sea, es muy, 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 muy complicado. Es muy complicado. Hombre, también podría atacar con francotiradores, la verdad. Lo que pasa es que ya tengo entrenado este ejército y yo creo que con este ejército... O sea, el único problema que tengo en este ejército es eliminar esa lanzallamas. Si me quito la lanzallamas ya estaría, la verdad. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar en TH7 en el juego este de Mavia? Yo he tardado un mes. He tardado un mes. O sea, ya soy TH7 y he tardado un mes. Y de hecho, podía haber tardado un poco menos porque descubrí tarde lo de las misiones. Porque con estas misiones, o sea, porque para subir Ayuntamiento 6 y Ayuntamiento 7 de Heroes of Mavia, farmear es muy difícil, farmearte 2 millones o 5 millones, pero, porque te roban muchísimo, pero te tiras una hora jugando este modo y te subes al nivel más alto, fácil. Ahora, para tener el Ayuntamiento 7 al máximo, pues me costará todavía un par de semanas. Pero vamos, en un mes, mes y algo me he pasado el juego ya, literalmente. ¿Al final los campeones quedaron fuera? Sí, eso es, César. Los campeones del mundo quedaron fuera. Eso es. Zolo, y más que banear tropas hay cosas que les falta ajustar, como los héroes, lo cual sí se puede organizar con el modo competitivo. No es por lanzar flores a tu idea, pero sinceramente es la mejor. Gracias, Eric. ¿Cómo podrías ajustar los héroes? ¿A qué te refieres exactamente? O sea, ¿qué idea tienes del tema de los héroes? A ver, vale, me faltan dos francotiradoras y lo tenemos. Mientras no toque mal mis druidas, yo feliz, la idea es divertirme en nuestra... Claro, por eso, Santos, yo para mí la idea clave es esa, que no toquen nada para los jugadores casuales, que les gusta atacar con druidas. Por eso creo que lo mejor es el modo competitivo, para que el resto de la gente no pueda seguir disfrutando. Hola, ¿cómo estás, Zolo? Estoy pensando en nivel 7 de Eros Emavia y dicen que hay acto la semana que viene. Y lugar en tu clan, estoy con 2 bicopas. Claro, entra si quieres, se supone que la semana que viene hay actualización y se supone que empezarán a hacer guerras de clanes, creo. Tengo que verlo, pero bueno, eran los rumores que no sé si lo van a meter ya, ¿eh? Ojalá metan guerras de clanes ya. De hecho, bueno, ya se llenó el clan, pero vamos a expulsar gente. Os sigo leyendo y expulsamos gente inactiva y os dejo entrar más. Mira, Oscar, que había dicho que le sacásemos. Expulsamos a Oscar. Ahí está. 5 días, vamos a expulsar también a Santos. Ahí lo tenéis. Vale, gente, ya he expulsado la gente que estaba por ahí más inactiva. Hay 2 huecos nuevos. Entren por si quieren. Ahí está, ese es el nombre. Creo que estás olvidando que TH16 está incompleto. Sí, Luchini, sí, totalmente. O sea, TH16 está incompleto. Y eso es cierto, eso es cierto. O sea, TH16 todavía tiene que sacar nuevos niveles de defensas. Eso es totalmente verdad. Eso es totalmente verdad. Eso es así. Eso es así. Pero creo que aún así, con todos los niveles que faltan, los héroes con las nuevas habilidades están demasiado rotos. Vale, vamos a atacar este nivel que creo que ya podemos.
No, no, no es de Supercell, no es de Supercell. No es Supercell. Cregrets el desastre general a Clash of Clans. En este modo, en este juego sí que lo van a meter. Son bastante malos, la verdad. Bajar los cupos en los mundiales. El problema con las guerras de ayer, dar de baja Clash Mini, que era un juegazo. Sí, Clash Mini ha sido curioso, lo de Clash Mini, la verdad. Ya, lo de. O sea, a ver, Supercell. O sea, no y sí. No y sí lo de ayer. O sea, el torneo de ayer no lo organiza Supercell. O sea, Supercell subcontrata a una empresa para que organice ese torneo. Como por ejemplo, antes ese torneo lo organizaba Team Queso. O sea, Supercell contrataba a Team Queso. Entonces, en ese sentido, ¿Supercell tiene algo que ver? Ahí no. Pero, las decisiones del torneo no las puede tomar solo la empresa. Team Queso, por ejemplo, no podía tomar las decisiones que ellos quisiesen. Tenían que mandar primero toda la hoja, todas las reglas, toda la competición por Supercell. Y Supercell tiene que aprobar la normativa. O sea, Supercell tiene que aprobar las reglas. Por lo tanto, aunque sea indirectamente, Supercell, claro que ayer las normas del torneo las conocía, porque habían pasado previamente por ellos. ¡Ey, qué grande, Josué Ramos! Mil gracias por esos 5 dólares, mil gracias. También un saludo a Gustavo, que cumpleaños de la comunidad Pitch, y dile que ya no cabe, que no acabe con nuestros clanes, porque ¿qué le pasa a Gustavo? ¿Por qué acaba con vuestros clanes? Ahí está. Pues Gustavo, un abrazo enorme y felicidades, ¿eh? Un abrazo enorme y felicidades de parte de ahí, de toda la comunidad Face, de todo el clan. Gracias, José, por la donación y felicidades. Y eso, no acabes con sus clanes, que no sé muy bien por qué lo dice, pero imagino que será por algo. Algo sabrás. Bueno, pues nada, vamos a atacar. Os sigo leyendo, ¿vale, muchachos? Cualquier duda o cosa que queráis comentar, gracias, Peluco. Gracias por esos 25 amigos. Hay mi enemigo, mi nombre es Pelucón. Ya esta semana estaré maxeando con todo. Cuando suba TH7 mañana, a esperar guerra de clanes. Ojalá metan guerra de clanes, Pelucón. Sí, sí, perfecto, ya te uniste, genial. Vale, vamos a atacar este modo de juego, y os sigo leyendo, ¿vale? Cualquier duda o lo que queráis comentar de ayer, lo hablamos. Por cierto, vale, ahora en un ratito voy a enviar mi voy a entrar un momento a Clash of Clans y voy a enviar mi aldea, porque tengo que ir mandando cuenta, porque ya sabéis que ahora, en un rato, empieza el torneo, ¿vale? Ahora en un rato empieza el torneo creativo de Coco, así que vamos a estar pendientes. Ok, la idea de esto, a ver, dejadme pensar, ¿eh? ¿Cómo habíamos dicho que lo íbamos a hacer? Vale, íbamos primero a eliminar esto. Íbamos a eliminar esto. Luego iba a entrar por aquí. Vale, ok. Venga, vamos allá, vale. Vale, vamos a tirar voladores. Yo creo que con estos voladores debería ser más que suficiente. Sí, ¿verdad? Vale, eliminamos la torre. Voy a tirar esto por acá. Ahora abrimos aquí. ¡No! ¿Se me desvía? No me lo puedo creer. No me puedo creer que se desvíe. Vale, bueno, por suerte. No, que no me abra. Vale, ok. Por suerte los gigantes me tanquean eso. Uf, vale, no contaba yo con esto. Con que el rompemuro, ¿por qué? ¿Por qué se desvía? No está cerrado. Ah, no está cerrado. No, me troleó con la perspectiva el juego. Tienen que arreglar la inteligencia. Antes, o sea, espero que la próxima actualización de Mavia, aparte de mejorarle, o sea, que meta en guerra de clanes, actualicen alguna inteligencia artificial. Como por ejemplo, o sea, literalmente, ¿por qué mis gigantes son como la reina arquera? O sea, ¿por qué mis gigantes están tres rompiendo un muro y otro rompiendo el muro de abajo? O sea, ¿qué sentido tiene? Pónganse con el mismo muro, por favor. Vale, me van a abrir el muro y me van a eliminar eso. El problema, o lo que me preocupa, es el mortero. Me preocupa el mortero de la derecha. Y necesito que mis sniper eliminen el ayuntamiento. ¿Vale? Ok. Uy, no. Mala idea. Vamos, voladores. Eliminadme eso, por favor. Voladores, eliminadme el lanzallamas. Necesito que muera el lanzallamas. Si no, tremenda F en el chat, ¿vale? Lanzallamas caído. Ok. Vale. Perfecto. Y ahora me quedan 14. Uf, no sé yo si va a ser suficiente. No sé yo si con 14 va a ser suficiente. Pero bueno, vamos a tirar todo. Ahí está. No. Va a ser tremendo. No, pecheada. Tremenda pecheada. Ni de broma, 14 son suficientes. No me lo puedo creer. Tremenda pecheada. No vamos a tumbar el ayuntamiento. Tenía que haber tirado más. ¡Ah! Tenía que haber llevado más voladores. No. ¿Por qué?
Ay, qué rabia. Por no tirar voladores arriba. No, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. ¡Ah! Nos fastidió. Podía haber puesto predicción de si lo pasábamos o no, ¿eh? ¡Ay, qué rabia! Vale, pues vamos a volver a entrenar. Vamos a volver a entrenar ejército. Tengo que llevar más voladores, creo, ¿eh? Tengo que llevar más voladores. Los rompemuros no sirven para nada. Y realmente, realmente las sniper también no sirven para nada. Voy a llevar 5 de estos y yo creo que con este ejército más que de sobra para completar este nivel. Vale, os leo, muchachos. Ahora voy a cambiar un momentín la cuenta y la llevo al clan, que va a empezar ahora en un ratito el torneo. Para hacer un torneo de Clash of Clans, ¿se requiere algún permiso por parte de Supercell? No. O sea, tú puedes crear un torneo de Clash of Clans sin problema. Lo único que si es un torneo oficial donde Supercell pone el dinero, como el warm-up, ahí sí que tienes que hablar con Supercell, obviamente. Obviamente. Grande Alfonso, un abrazo enorme. Mil gracias por ese raid, amigo. ¿Qué tal, Hendrik? Estamos. Perdón, Eric, ¿qué tal? Nada, estamos jugando un ratillo Heroes of Mavia. Ya sabéis que estoy haciendo una colaboración con ellos. Nada, estábamos esperando también un poco porque terminó el partido de Team Queso y ahora empezará la guerra creativa de los franceses contra los subcampeones del mundo, Francia y Alemania, ahora en 30, 40 minutos, creo. Así que estaremos atentos ahora. Eso, ¿eh? Sí, los rompemuros están como en Coco en 2012, que los tirabas y si la línea de muralla no estaba abierta, pecheaban. Vale, creo que podemos mejorar esto de nivel. Lo tenemos a nivel 5, sí. Vale, voy a mejorarlo a nivel 6, ¿vale? Esta también la vamos a mejorar a nivel 6. Esta ya está a nivel 6. Y para mejorar esta necesitamos... Vale, necesitamos un poquito más. Vale, nada, estoy intentando mejorar también un poco los muros y esto. De hecho, esto 12 minutos. Venga, vamos a poner a mejorar mientras tanto una recolectora. Ahí está. Seguro la del Clash of Clans. Nada, ahora ya os digo que en un ratito estaremos por acá. Hola, Zolo, ya que no me lees en YouTube, te escribo por Twitch. ¿Por qué no te leí? ¿Por qué no te leí por YouTube? ¿Qué pasó? No te leí, me perdí algo. A ver, ¿qué estáis comentando? Os leo. Esa base cae en un smash de... ¿Cómo? No entendí. Ah, te referías a la aldea que tenía que atacar. ¿Con qué decías tú que podía atacar? O sea, ¿con qué crees que lo podría hacer? Sí, claro. Tengo que primero... Exacto. Tengo que ir primero al primer compartimento cerrado y luego ya. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que pensé que ya estaba cerrado. Lo que pasa es que el primer compartimento cerrado... es este. Este es el primer compartimento cerrado y luego ya me abren donde yo quiero, efectivamente. Sí. Ah, bueno, tengo la heroína, ¿eh? Espérate, que con mi heroína igual podemos acabar con esto ya rápido, ¿no? Yo creo que sí, realmente. Ah, bueno, ya está. Con la heroína nos lo pasamos. A ver, igual ahora es cuando pecheo tremendo, pero yo creo que nos lo pasamos. Vale, pues venga, vamos a... Me la voy a jugar, ¿eh? Igual ahora es tremendo AF, pero yo creo que sí. Vale, se supone que ahora... Si yo tiro esto aquí y tiro esto aquí, rompería y ahora rompería aquí. No rompería nada porque está... No los tengo de nivel alto. Vale, no pasa nada. He desperdiciado unos pocos, pero bueno, no pasa nada. Vale, rompe el muro. Eso es, ¿vale? Que rompa el muro y ahora me quito el antiaéreo. Y nada, y en cuanto me quita... ¡No! Dios mío. Segundo fail. Segundo intento y segundo fail. No me lo puedo creer. Segundo intento y segundo fail. Es que ya venía la heroína rival y una heroína nivel 20 no puedo con ella. O sea, me mata. Me mata la mía. La mía está de nivel 20, pero me mata. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué mal le estoy jugando! Vale, voy a esperar unos segundos a tener más... de estos y ya está. Yo creo que con 32, bueno, espero unos segunditos y la atacamos de vuelta. Predicciones para el torneo de Coco. ¿Queréis que os ponga predicción ya? Queda un poquito, ahora en un ratito os lo pongo. Ahora lo pongo. Hola, Zoro, ¿tú tienes spoiler de tu vídeo de YouTube? ¿Cómo? ¿Qué tweet? Ay, no.
De verdad no. Ay, 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 ay. Gracias, Romeo. Gracias, Romeo. No me lo puedo creer. Hice spoiler sin querer. Mirad lo que ha pasado. Mirad lo que ha pasado. O sea, bueno, lo acabo de borrar. Puse un tweet y me equivoqué de imagen. Iba a poner la imagen de la guerra de hoy y sin querer he puesto la miniatura del vídeo de hoy. De repente he puesto esto. Ah, tremenda F. Nada, era la miniatura de hoy. Que nada, sencillamente. Gracias a todos, chicos. La cosa es que ha hecho una entrevista a Supercell y han hablado de todo. Le han preguntado el pase de diamante, le han preguntado acerca del modo competitivo y ha estado respondiendo Fernando Ferri, el nuevo community manager, ha estado respondiendo y entonces el vídeo de hoy será. Menos mal que me ha hablado de Romeo. De la guerra de Tinqueso, sí, la guerra de Tinqueso ya ha terminado. Ahora estamos esperando porque en 30-40 minutos empieza la guerra de... empieza el partido del torneo de Coco. Así que, guerra creativa, así que ahora estaremos... ¡Ey, Kaori! ¡Qué grande, amiga! Llegó el sabor, ¿qué tal, amiguita? ¿Cómo estás? Grande, grande, como siempre, Kaori. Nada, estamos esperando, falta todavía eso, 30-40 minutos para que empiece. Estamos charlando un poquito del meta competitivo del juego, de posibles soluciones. Estamos comentando un poco todo lo que pasó en el día de ayer, mientras estamos jugando a Heroes of Mavia, que ya sabéis que estoy haciendo una colaboración con ellos. Y así estamos esperando, pasando un poquito el rato, en lo que empieza el siguiente torneo, que empezará ahora en no mucho tiempo. Zolo, ¿tú sabes por qué se quejan también en Royal? Pues sí, de hecho tiene bastante que ver con un tema que os voy a comentar. Bueno, mira, si queréis, luego podéis ver el vídeo, pero si queréis os hablo un poquito de uno de esos temas. Ahora si queréis os comento algo. Dejadme atacar esta base y os comento lo de... Porque me viene bastante al hilo precisamente de esto, del pase de diamante para Clash of Clans, que ha sido una de las preguntas que le han hecho a Supercell. El pase de diamante que existe en Clash Royale, la preocupación obviamente de la gente para que esto no suceda. Y ahora lo hablo, ¿vale? Eso es. Perdieron, los chicos de Tinqueso perdieron hoy. Pero bueno, les estaremos viendo en más torneos. El tuit de stream pusiste otra cosa. Sí, menos mal que Romeo ha venido a avisarme, porque si no... Jugando, manqueando, bueno, sí, un poquito así. Vale, voy a beber agua y vamos a atacar esta base. ¿Qué ayuntamiento eres en Mavia? Soy 7, soy TH7, soy ya nivel máximo. Venga, último intento. Voy a intentar ahorrar 3, 4, 5, 6, 7. A ver si con el mínimo... Bueno, 10. Con el mínimo de jetpacks posibles me quito esa defensa. Vale, eso es. Ahí está. Me quiero quitar esto también. Me tengo que quitar esto, Me tengo que quitar la mina de oro porque si no, mi heroína se va a desviar. Venga, vamos a tirar 3 más. Venga, por favor. No me lo puedo creer. Voy a tener que tirar más. Si es que tengo que gastar 20 voladores en cada mina de oro, por favor. Venga, 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 venga. Quitadme la mina. Vale, ahí está. No ha quedado ninguno con vida. Vale, no pasa nada. Ok. Ahora, segunda fase. Heroína aquí. Para eliminar eso. Y yo creo que solo con mi heroína puedo tumbar el ayuntamiento. Pero, como me preocupa el daño de los morteros, voy a acompañar con... Voy a acompañar con los voladores. Ahí está Cori, que está por acá. Tienes que llevar bárbaros. Es que no puedo llevar bárbaros. Los morteros me los machacan. O sea, es que me los machacan los morteros de un solo golpe. O sea, quiero quitarme el antiaéreo. Y ahora, cuando caiga el antiaéreo, eliminar con mis voladores la lanzallamas y luego tirar todo voladores al Town Hall. Para eliminar ese ayuntamiento ya de una vez por todas, que, oye, se me está resistiendo este nivel y quiero robarle todos los recursos que tiene para poder pasar de ronda. Vale, a ver un segundo. Vale, ahí está entreteniendo, ok. Tiramos por aquí un montón de bárbaros. O sea, de bárbaros, de... Perdón, lo diré. De voladores, que me quiten la lanzallamas. Ah, solo llega un mortero. Vale, ok, ok. Es que el mortero, fijaos el mortero a nivel máximo, el daño que mete. El daño que mete. Voy a tirar esto porque quiero que mi heroína se quede con vida, Es que un mortero solo y mi reina a nivel 20 y me la está destrozando. Fíjate, sí, el mortero estaba en rango, Fijaos. Fijaos el daño. Vale, ya está, terminamos. Perfecto, por fin, Dios mío, era mucho más fácil el nivel de lo que me pensaba. Hemos tardado 3 intentos, pero bueno, le hemos robado todo. Vale, Dios mío, es que tiene 800.000. Es que mirad cada nivel aquí. 1.500.000, es una bestialidad. Es una bestialidad la cantidad de recursos que hay acá. Es una bestialidad. A ver este siguiente nivel. Ojalá no ya pase de diamante. Vale, ahora... ¿Cómo? Buah. ¿Cómo me pasó esto, gente?
Si soy TH7 y esto es un ayuntamiento 10, ¿cómo me pasó esto? Porque dices que estoy desperdiciando petróleo. O sea, todo el petróleo que no puedo robar, no se pierde. No es como en Clash of Clans que se pierde. Se queda guardado para luego volver a atacar. Eso es. ¿Cómo ataco esto? A ver, igual a puros gigantes, realmente. Bueno, no, es que el... Bueno, no sé. Tengo que llevar 10.000 rompemuros. A ver, aquí hay una entrada. Aquí hay una entradita, de hecho. Vale, creo que me la voy a jugar a snipers. Voy a intentar atacar con snipers y con un montón de rompemuros y bárbaros. O sea, vale, voy a quitar esto, ya no quiero más de esto. Voy a llevar como un montón de bárbaros. Así. Voy a llevar como muchísimos rompemuros y no sé, creo que 5 snipers. Bueno, ponemos más y lo dejamos aquí. Vale, por cierto, voy a ir llevando mi cuenta. Vale, dadme un segundo. Vamos a ir cambiando mientras tanto. Todavía falta un poquito para que empiece el partido. Todavía falta media hora para que empiece el partido. Pero voy a ir llevando mi cuenta al clan, ¿vale? Mientras tanto, permitidme un segundo. Vamos a hacer un cambio aquí rápido. A ver si mi capturadora carga. Igual es mi tablet la que no carga, porque el móvil ya veis que sí que me está funcionando. Venga, por favor. ¿Será mi tablet la que a veces da fallo? O sea, ¿por qué no está cargando mi tablet? Vale, ahora, ok. Vale, dadme un segundo, voy a ir mandando cuenta. Voy a ir mandando la cuenta por acá. A ver. Necesito mandar la cuenta a Coco y que nos vayan invitando. Vale, sí, perfecto, eso empieza como en media hora. Así que genial. Vale, clan tags, ahí está. Y es el clan de hoy, VM Legacy, perfecto. Vale. 2G L. No, perdón, lo puse al revés. 2 LG V8 UC 9. Vale. Ahí está. Cotroco to stream the war. Listo. ¡No! No me deja llegar. Ok. Vale, pues. Pues nada, dadme un segundo. Voy a volver a poner el juego y voy a avisar a Coco para que nos dejen entrar. A ver si nos dejan entrar en el clan. Vale, vamos a escribir por aquí. A ver, un segundo. Vale. To join. A ver, creo que soy el primero. Bueno, no soy el primero. Hay otra persona como yo que está esperando para ser aceptada en el clan. Bueno, a ver si nos aceptan ahora, chicos, antes de empezar a retransmitirlo. Va a ser una bonita guerra, guerra creativa la que tenemos ahora. Guerra creativa entre Sinte y Eriam contra... os lo voy a mostrar, os lo muestro si queréis. Bueno, tenemos Eriam y Sinte contra General X y Philip, ¿vale? Os pongo por acá la imagen del torneo. Que la tengo por acá. Zumbels. Aquí está. Eso es. Vale. Aquí está la imagen. Tengo ganas de ver qué hace. Tengo ganas de ver qué hace Sinte, la verdad. Sobre todo, o sea, Eriam, General X y Philip. Bueno, Philip el otro día nos regaló un ataque que fue una bestialidad. El otro día muchos decíais, oye Zolo, ¿de qué ataque hablas? No sé si recordáis que os dije que vi un ataque. De hecho, ¿por qué no? Os lo voy a mostrar. Mirad esto. A ver, ¿cuándo se termina de entrenar el ejército? Vale, todavía nos faltan unos minutitos para poder seguir atacando aquí en Heroes of Mavia. A ver si os puedo mostrar. Es que fue un ataque que nunca... O sea, un ataque que se inventó nuevo, que hablamos en el día de ayer...
se lo inventó Philip, que llevaba murciélagos, un spam de murciélagos con el nuevo hechizo de crecimiento salvaje. Pero no encuentro el Twitter de General, o sea, de, perdón, de Philip. Vale, aquí lo tengo. Ah, es que no le seguía. Vale. A ver si os lo puedo mostrar. Era Philip, ¿verdad? Era Philip el que había hecho el ataque. Es que me dijo ayer Sion que era Philip. Pero no veo el ataque por aquí por ningún lado. Igual no era Philip. ¿Sabéis de qué ataque hablo, gente? De un ataque que se inventó con murciélagos y con hechizo de crecimiento. Vale, necesito hacer 10 rompemuros de estos. Vale, ya tengo un constructor libre, ok. Lo siguiente que tengo que poner por acá es que la torre de sniper tarda muchas horas, y el mortero igual. Tengo que poner todo esto nuevo, que tarda bastantes horas en construirse. Pero bueno, poco a poco, ya somos nivel máximo y solo falta ir subiendo de nivel las cosas. Tengo que cambiar el diseño de la base, de hecho. Tengo que cambiar el diseño de base. Oye, me encantaría ver dónde está el clan de Álvaro. No sé si se puede buscar. Creo que no, creo que yo no lo puedo buscar. Pero me encantaría ver el clan de Álvaro. Oye, por cierto, estamos en el top 186 del mundo, ¿eh? Chiquita broma. No estamos tan lejos del top 100. Con mufardos. De hecho, no sé si hay alguien que quiere entrar. Si alguien... Yo voy a subir copas ahora, ¿eh? Yo ahora voy a poner full subida de copas. Grande Lesi, que se incorporó antes. Yo voy a ponerme full subida de copas y vamos a expulsar gente que haya por acá también. 5 días, a ver. Gente que esté desde hace tiempo, que no tenga muchas copas. A ver, por debajo de las 1000, si hay gente que tiene poquitas copas. 3 días, Uchiha. Vamos a liberar un hueco. 3 días sin entrar. Vale, liberamos un hueco por si alguien quiere entrar, ¿vale? Ahí está. Ahora tenemos... ¿En cuándo empieza? En media hora. En media hora empieza. En media hora empieza, eso es. Vi un ataque muy OP en TikTok de Philip. Pues no sé si sería ese. Es que no encuentro el ataque de Philip. Es que lo estoy buscando en su Twitter, chicos, pero no lo encuentro. No lo encuentro. O sea, no sé por qué. No sé por qué. Es un ataque que vi el otro día con druidas. Perdón, con druidas. Con murciélagos y... Y hechizo de crecimiento. Pero es que no sé dónde está, no lo encuentro. Bueno, si queréis preguntar cualquier cosita, vas bastante bien de progreso de aldea. Sí, ya lo tengo al máximo. Ahora solo me falta subirla. ¿Tú eres THC al máximo, Sply? ¿Estás al máximo tú? ¿En cuándo empieza? Empieza en 30 minutitos. Empieza en 30 minutos. Pasó la guerra de Tinqueso, pero ahora empieza otro partido. Ahora media horita tenemos otro. Por cierto, ya Kaori agregó, no sé si estarán por aquí los ganadores del otro día. Ya Kaori agregó a los ganadores para darles el sorteo, ¿vale? ¿Qué juego es ese? Estamos jugando a Heroes of Mavia. Teníamos una horita y media justo entre el partido de Tinqueso y la guerra de Coco. Así que ahora en cuanto empiece estaremos ahí pendientes, ¿vale? Soy TH14, no me dejes entrar. ¡Ah! sube 1000 copas y puedes entrar sin problema. Sí, llegó caminata de centinela, murciélagos y 2 hechizos, pero no sé dónde está. Ya cada uno tiene el pase y el otro espera 24. Qué grande, Kao. Genial, amiga. Genial. Os cuento la idea de mi ataque, ¿vale? A ver si pensáis que estoy loco o creéis que tiene sentido, ¿eh? ¿Sabes el calendario de Tinqueso? Sí. Bueno, no lo sé. Creo que juegan esta noche, pero no me va a dar tiempo a ver. Y están en otros torneos a lo largo de esta semana, así que estaré pendiente. Ahora veo qué más guerritas había. Vale, genial, Wilder. Es que quiero encontrarlo de Twitter. Os cuento mi idea. Tengo que llegar al ayuntamiento. Creo que la única manera que tengo de llegar al ayuntamiento es con sniper. Porque los sniper, creo que desde aquí, desde donde está en este almacén de oro, pueden disparar al ayuntamiento sin sufrir daño. Por lo tanto, el único problema que tengo, la reina rival. Si yo tiro por aquí un bárbaro y aquí voy abriendo la muralla con mis rompemuros, que por cierto... Dejadme hacer una prueba. Bueno, no. Luego hago la prueba. Rompo, espero que con un rompemuro aquí. Se me van a desviar. Tengo que romper para conseguir entrar aquí. O sea, tengo que matar la reina rival. Y luego con mis snipers, espero que desde esta muralla, justo ahí donde está el almacén de oro,
Esos dos muritos que hay entre el almacén de oro y el ayuntamiento, desde ahí creo que mis snipers llegan al ayuntamiento sin estar en el rango del mortero. Porque si están en el rango del mortero, F en el chat y hasta aquí el ataque. Sí, ya en media horita empieza la guerra creativa. De hecho, vamos a intentar mandar, dadme un segundo, voy a intentar mandar de nuevo, por cierto, Kaori, te agradecí los 29 meses que llevas en el canal, ¿no? Te lo agradecí, ¿verdad? Bueno, si no, ya lo sabes, amiga. Voy a intentar volver a mandar, dadme un segundo, que necesito mandar. ¡Ah, wow! Ah, vale, no, perdón. Digo, de repente, ¿dónde estoy? De repente he abierto sin querer la developer build. Menos mal que no se vio nada. Ahí está, vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Digo, esta aldea no es mía. Esta aldea no es mía. Vale, ahí está. Solo filtrando todo lo de hoy. No. Menos mal que no hay nada nuevo en la developer. Que todo lo que hay en la developer es lo que salió en el evento. Así que no hay nada que se muestre. Menos mal. ¿Os imagináis que de repente había un evento nuevo y filtro todo? Nada, me despiden. Menos mal que no pasó. Fue misclick. Vale, tengo que mandar un momento al clan antes de que empiece. Todavía tenemos tiempo, pero voy a ir mandando por si acaso. A ver si me aceptan ya. A ver. A ver si me aceptan ya. Streamer tags. Vale, creo que ya está. Ok. 2. L. G. V. 8. U. C. 9. Ahí está. Vale. Loco, ahí está. Vale, venga, les pongo un corazón. Listo, ahí quedó. Vale, ok, pues listo. Esto por aquí, dejamos el clan preparado. Espero que me acepten pronto. Perfecto, y ahora ya te dejamos todo listo entonces para poder retransmitir, ¿vale? Que como digo, en media horita empezará. ¿Sabemos hasta qué nivel se puede llegar en misiones con las tropas que hay ahora? No he visto mucho más de 50 y tantos. Pues ahora te lo digo. Ahora te digo en qué nivel estoy yo. Pues estoy en la 51. O sea, estoy en la 51. Yo imagino que puedes pasarte todas. ¿Cómo terminó el warm-up? Pues el warm-up ganó Rigo al final, así que lo tenemos este fin de semana. Este fin de semana lo vamos a ver. Ahora charlamos un poquito, si queréis, de eso, que ya os digo que en media horita tenemos guerra creativa de Coco. Me preguntabais hasta qué nivel. Pues mira, acabo de completar la 50 y voy a completar la 51. O sea, yo creo que puedes todo. Puedes completar todo. Puedes completar todos los niveles si quieres. Estamos jugando Heroes of Mavia, chicos. Ahí lo tenéis en el título, que estoy haciendo una colaboración con ellos. Y ahora estamos haciendo un poquito de tiempo desde que empiece el siguiente partido del día. Como tal, se puede hacer hasta la última misión. Exacto. Exacto. Me gusta ver las guerras. Qué grande. Pues nada, ahora vas a disfrutar seguramente de guerrazas. La guerra que vamos a ver ahora es un torneo creativo donde solo se permiten los ataques más imaginativos. Vale, me la voy a jugar. Yo creo que con 5 snipers puedo. ¿Estoy haciendo alguna más? Espero 30 segundos por tener 6 snipers. Venga, vamos a esperar 30 segundos, que me da miedo pechar. Eso es. Nada, en 30 minutitos empieza, bueno, menos de 30 minutos, 25 minutos, empieza el torneo, así que ahora estaremos ahí atentos para la guerra creativa en el torneo invitacional de Coco. Con este partidito. Ese team queso iba mejor como Red Bull. Bueno, solo perdieron hoy, hombre. A ver, el warm-up es muy difícil, obviamente, clasificar. O sea, yo no juzgaría a ningún equipo por no haber clasificado el warm-up. Se quedaron equipos fuera como VML, o sea, como VN Sporting, Milesim MG. Y hoy han perdido una guerra de un torneo random. Bueno, ok, pero no sé. Creo que queda mucho todavía de competitivo como para poder evaluar
el año, ¿no? De cualquier equipo. De hecho, habrá que ver ahora cuando empiece el clasificatorio. Sé que están intentando buscar más refuerzo de Base Wilde, los chicos de Tingueso. Eso es así. Vale, vamos a intentar con 7 pasarnos esto. Primero, voy a tirar aquí un bárbaro. Bueno, vamos a tirar más bárbaros. Voy a tirar 2 bárbaros, creo, para eliminarlo rápidamente. Ahora, vamos a intentar abrir derecha. Uf, necesito... Necesito 2 rompemuros para cada tramo, ¿eh? Es heavy. Vale, ¿me mueren con...? Vale, ¿no? Perfecto. Vale, entonces ahora 1, 2 para romper eso. Ahí está. Ahora vamos a tirar... Vale, perfecto. Sale la reina. De momento todo según lo previsto. Tiramos barbaritos para eliminar esa reina. Y ahora realmente yo no quiero romper más muralla. Porque quiero que las snipers... Quiero que las snipers vayan desde esta esquina y entren a este compartimento, ¿vale? De momento perfecto. Lo único que me preocupa es que este mortero alcance mis snipers. Necesito que las snipers, por favor... Vale, perfecto, los bárbaros no rompen la muralla. No había calculado yo esto. No había calculado que esa... No me lo puedo creer. No había calculado yo esto. La torre esta me va a destrozar. Vale, no. Si la distraigo, debería... No, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? No, hombre. No, por favor. No. ¿Por qué tienen menos inteligencia que mi reina arquera de Clash of Clans? No me lo puedo creer. ¿Vale? ¿Vamos? Dios mío, qué absoluto caos. No estoy entendiendo nada de lo que está pasando. ¿Cómo consigo? No, y llega el mortero. Ay, Dios santo, tremenda F, gente. Tremenda F, no, nada que hacer. Uf. Hay que cambiar de estrategia. Se aceptan sugerencias, gente. Las snipers, no sé por qué, no entran justo donde yo quería. Igual no las he hecho el funnel suficiente, pero... ¡Ay, qué horror! ¿Qué hacemos? ¿Cómo tumbo yo este ayuntamiento ahora? Claro, es que yo no calculaba que la torre de francotiradores, la torre de snipers esta, tiene un rango tremendo. No sé cómo atacar la aldea. Se me ha quedado totalmente bugueado. O sea, no sé cómo atacarla. Hemos robado nada. A ver, hay que pensar. Sí, hay algunas defensas interesantes, que no existen en COG, la verdad. ¿Cómo llego yo a tumbar ese ayuntamiento? Porque los morteros me revientan cualquier cosa. Y si entro, es que igual he entrado mal, ¿no? Igual entré mal, igual tenía que haber entrado por aquí arriba directamente. Con bárbaros rompemuros y ya está. No sé. Buah, no sé, chicos, no sé qué deciros, la verdad. Lo veo complicado, ¿eh? Es que creo que la entrada de arriba es la mejor, la más cómoda, pero... Claro, pero es que el problema... A ver. Si repito la maniobra, el problema ha sido que he abierto aquí en la derecha y al abrir en la derecha, las snipers se han ido a este espacio y en este espacio sí entra el mortero. Yo creo que el problema fue no eliminar esta cosa. La choza esta de constructor. Yo creo que el problema ha sido ese realmente. Vale, voy a confiar una última vez en mi idea. Vamos a confiar una última vez en mi idea. A ver si, pues yo qué sé. A ver si suerte. La verdad. Debería mejorar esto. Bueno. Vale, entonces. Vamos a poner 4 de estas. Y nada, lo mismo de antes. Yo creo que rompemuros llevo de sobra. No, que voy a llevar de sobra. Voy a llevar 2 más y 20 bárbaros. Que van a ser más que suficientes. Ok. Pues con esto lo tenemos. Con esto deberíamos tenerlo para poder planear. Vale. Si te cargas las torres de sniper con los esbirros. A ver, vamos a ver qué torre de snipers dice. Esta.
claro, el problema es que hay una lanzallamas que literalmente me fríe a los esbirros. Me los elimina. Usa druidas, eso sí. Eso seguramente. Con druidas sería fácil, ¿eh? Con druidas sería fácil. Nada, chicos, faltan nada, 20 minutitos. 20 minutos para que arranque el torneo invitacional de Coco. Así que ahora estaremos retransmitiéndolo. Llegué tarde, tempranillo. Llegué gente tempranillo. Ah, vale, ¿qué tal, Feta? Pues, a ver, perdiste la guerra de Tinqueso, pero ahora viene el torneo creativo, que lo vamos a tener a continuación. Yo creo que voy a repetir la idea. Tenemos ahora mi héroe, tenemos la reina. Así que, bien. Creo que con eso podremos. Pero no, podrías distraerla con ellos, la ironía se hace falta. No tanquean tanto, o sea, la heroína no me preocupa matarla, la verdad, con bárbaros creo que muere fácil. El problema es que yo necesito, es como un puzzle, literalmente, este mapa. Necesito que mis snipers se pongan en la esquina, en la intersección donde está la doble muralla. O sea, justo en el medio de la pantalla ahora mismo. Entre el almacén de oro y el ayuntamiento de nivel 10, ¿sabéis? En esa esquinita. Porque desde ahí creo que sí que llegan. El problema es que no puedo abrirles paso al compartimento de la derecha del antiaéreo, porque entonces entran ahí y el mortero que hay abajo llega, que es lo que me acaba de pasar en el ataque. Pero el problema es que las arqueras se me desviaron por culpa de esta choza del constructor de arriba, por esta choza, que la tengo que eliminar. Entonces voy a confiar en eso y a confiar en las snipers, si no, pues nada. Así que si no, nada, podemos poner predicción si queréis, ¿eh? Yo espero que sí. Por cierto, dadme un segundo. Vamos a ver si me han aceptado ya en el clan. A ver. Vamos a ver si nos han aceptado ya en el clan. Pa. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Pues ahí está, gente. Ahí está. En unos minutitos tendremos el partido entre VM Legacy y Synchronic. Partido entre Francia versus Alemania, gente. Guerra creativa, ¿eh? Guerra creativa. Los que juegan son Sinté y Eriam contra Philip y General X. Las demás aldeas son de relleno, ¿vale? Así que lo vamos a tener ahora en breves instantes. Lo dicho, en nada, 15 minutitos empezará los ataques. Así que estaremos atentos de este partidazo. Gracias a todos, por estar aquí pendientes y quedaros con ganitas de ver el torneo creativo. Creo que va a ser bonito, la verdad. Creo que puede ser una guerra bonita. Se están jugando la eliminación. A ver, de hecho, si queréis, os puedo mostrar por aquí. Creo que tengo... Debería tener... ¿O no? Sí, el bracket. Vale, lo tengo por aquí. Os voy a mostrar el bracket, ¿vale? O sea, os voy a mostrar el bracket para que veáis cómo va la situación, porque ya estamos en rondas muy interesantes para poder empezar a retransmitir también. Es que el problema que ha tenido el torneo invitacional de Coco, por el cual no he podido traeroslo tan a menudo, es que se cancelaron. Ha habido muchas guerras que se han cancelado en el último momento. ¿Queréis la predicción ya? ¿Queréis la predicción? O sea, yo os pongo una predicción gigante, si queréis. Venga, os pongo una predicción. Todavía queda mucho, pero... Os la pongo larga, si queréis, venga. ¿Quién ganará la guerra? Ok, os pongo guerra. O sea, os pongo la predicción, venga. Sinté Eriam o General X Philip. Venga, os pongo una predicción larga. Y luego la cancelamos si hace falta cuando vaya a empezar. Os pongo la predicción, muchachos. Iniciemos encuesta. ¿Quién ganará la guerra? Philip y General X o Sinté y Eriam. Ahí la tenéis, ¿vale? Vale, lo que os quería mostrar. No, este es el... Vale, esto lo vamos a quitar ya. Y vamos a poner el bracket. Este es el bracket del torneo, ¿vale? Así está. Bueno, es que no se ve nada, Dios mío. Qué poquito se ve. Buah, y encima no está en buena calidad. ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas no me las pasan con buena calidad? ¿Por qué se ve tan mal? Ay, bueno, intentemos hacer un esfuerzo, ¿vale? Que sé que se ve poquito. Vale, tenemos en el winner bracket, la parte de arriba... ¡Uy, Dios santo, qué partidazo! ¿Cuándo se va a jugar esto?
todavía no está... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué partidazo! Sé que se ve muy poco, pero mirad. Winner Bracket. ¿Qué son? ¿Semifinales? No, cuartos de final en el Winner Bracket. No, ¿qué digo? Semifinales del Winner Bracket. Semifinales del Winner Bracket. Rigo Torres y Marrawi contra Klaus y Zeta Temper. Ah, bueno. Klaus y Temper contra Rigo Torres y Marrawi. Qué loco. Zolo, ese es vídeo, please, ponlo. ¿Cómo? ¿Cómo que es vídeo? O sea, perdón, no te entendí. ¿Cuál es el vídeo? ¿O a qué te refieres? Dios, qué guerra. Marrawi y Rigo es una guerra creativa, gente. Pero es que... ¡Ay, Dios santo! Mirad la otra semifinal del torneo. Mirad la otra semifinal. Stars y Kazuma contra Rikirez y Darkstar. El jugador más creativo de Italia. El mejor jugador de Polonia contra dos de los mejores de todo Japón, Stars y Kazuma. Semifinales. En la parte de abajo, que es lo que vamos a ver hoy, está Jojo y... Jojo y Gaku contra Ghost y Max, Philip y General X contra Sinté y Erian. Sé que se ve píxeles, o sea, estáis viendo píxeles ahora mismo, perdonadme, pero al menos os digo quiénes son. La guerra de hoy, quien pierda queda eliminado. Ninja y... ay, no sé quién es. Contra Niarome y Hades, estoy hablando casi de memoria. Y arriba P. Castro y Satans contra Papá Mogambo. Ah, Papá Mogambo y Summit. Curioso que hayan llegado hasta ahí. Bueno, pues ahí están los creadores de contenido. Vale, muchachos, vamos a atacar por aquí. Navi contra todos, el de Philip. Ah, vale. A ver si lo puedo mostrar. Es que no tengo TikTok. Ese es el problema. Entonces no sé si me va a dejar verlo en el móvil. Creo que no. Necesito descargarme la aplicación para verlo. Ah, es Cronos. Vale, vale, vale. Gracias, sí, gracias por la info. Oye, ¿alguien de los que está por aquí sabe...? Gente, queda nada, quedan 10 minutos para que empiece el partido. ¿Alguien sabe el ataque que del que os hablaba? Creo que era de Philip. Que era con spam de murciélagos y hechizo de crecimiento salvaje. Es que lo vi el otro día en Instagram. Ah, vale, sí, ya lo tengo. Estoy madre mía, era bien sencillito. Vale, lo tengo por aquí, os lo muestro, gente. Ya lo tengo. Vale, dame un segundo. A ver qué os lo quiero poner. Vale, ya tengo el ataque. Vais a alucinar. Es un atacazo. Es un atacazo. Esto de. Y encima fue contra Stars. Creo que fue la guerra creativa, de hecho. Esto es una bestialidad. Mirad esto. Sé que se ve a poca calidad porque está grabado. Está en Twitter, ¿vale? Mirad el ejército: 10 duendes, 8 super esbirros. 7, 8 murciélagos y 2 crecimientos salvajes. Uy, Dios mío, qué alto está. Un segundo, voy a quitar el volumen. Vale, mirad esto. Centinela en la izquierda, en la zona de las 9, caminata del centinela. Empieza a limpiar con los duendes, tiene que tumbar el ayuntamiento, creo que con los... No, el ayuntamiento no lo tumba con los duendes, no dije nada. Bueno, centinela en la izquierda. Fijaos ahora lo que hace con los murciélagos, ¿eh? Fijaos lo que hace con los murciélagos. Y con el hechizo de crecimiento. Headhunter para eliminar la reina arquera. Tiene que congelar. El centinela ha estado sufriendo. El hielo perfecto. Perfecto el hielo de Philip. Se va a quitar la catapulta. Empieza a limpiar. Fijaos el daño de salpicadura donde está. Tiene daño de salpicadura en el águila de artillería y las infierno están en el centro. La infierno que hay arriba está en único objetivo, no le molesta. Y el resto del daño de salpicadura son las torres de magos que están por fuera del muro. Y la catapulta de abajo se la tanquea. Tira todos los murciélagos. Mirad qué bestialidad. Qué locura. Rey bárbaro, perdón, reina en la parte de arriba para eliminar el ayuntamiento. Sale triple golem de hielo. Tiene que soltar la habilidad del centinela. Rey con golem de hielo y headhunters para eliminar
la luchadora rival para quitarse la catapulta, cuartel de asedio y mirad por favor el destrozo de los murciélagos. Tira el segundo hechizo de crecimiento salvaje, el águila de artillería todavía no molesta, la catapulta sigue disparando el rey bárbaro, la reina se quita el ayuntamiento, los murciélagos siguen barriendo la aldea y ya solo le quedan 8 super esbirros, las pecas se están quitando las torres de magos y con los super esbirros y la luchadora se finaliza el ataque. Esto es una locura. O sea, ¿qué sentido tiene este ataque? ¿Qué sentido tiene este ataque? Y los murciélagos son tan rápidos que evitan la explosión. Bueno, es que hasta la torre de magos la tanquea con el Baby Dragon. O sea, nah, increíble. Los bats son tan rápidos que que evitan la explosión de veneno. Y ahora tiene todavía la luchadora con super esbirros para rematar la jugada. Le quedan 7 super esbirros. ¡Qué locura! Bueno, de hecho no me acuerdo, creo que no tira ni la luchadora. Es swag de luchadora. O sea, no le hace falta ni la luchadora real. Pero ¿cómo a esta gente no le vas a meter un modo profesional? Si mirad lo que acaba de hacer. Si mirad lo que acaba de hacer en una guerra en la que el tiempo no importa, en una guerra en la que no se deciden por tiempo, mirad lo que es capaz de hacer, lo que es capaz de hacer la gente profesional de Clash of Clans. En TH16. Si no le hace falta ni a luchadora. Nah, es una locura. Es una locura. O sea, no sé qué decir. Me parece de lo más bonito que he visto a nivel. O sea, es increíble. Es increíble. Es increíble. Solo ocupamos TikTok y verte hacer bailes. No. No pasará eso, no pasará. Bueno, gente, vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a atacar por última vez este diseño. Quiero planearlo y ya después cambiamos, por lo tanto, para que empiece el partido. Vale, muchachos, empieza en nada, en 10 minutitos la guerra. Así que vamos a intentar pasarnos este nivel de una vez por todas. Concentración. Tenéis predicciones para la siguiente guerra que vamos a ver ahora. Y nada, todo listo para que empiece ahora. Increíble. 10 minutitos, empieza. Eso es, vale. Un segundo. Pensemos. Ok, ¿qué íbamos a hacer? Uy, llevo pocos bárbaros. Bueno, no me preocupa. Voy a limpiar con esto. Vamos a... Vale. Creo que teníamos que abrir primero la derecha, ¿verdad? Vale. Sí, vamos a tener que abrir a la derecha. No, a la izquierda, no, por favor. ¿Qué hacen? Pero por favor, rompe muros. Dios mío. O sea, Dios mío, la inteligencia de estos rompe muros cada día está peor. Vale, ahora. Ahora imagino que romperéis aquí. Eso es, vale. Perfecto. Ok. Vale, necesitamos quitarnos eso. Con unos barbaritos más. Vale. Vamos a tirar un bárbaro aquí en esta esquina. Ah, vale, lo que no se me puede olvidar. Lo que no se me puede olvidar es quitarme esto, que antes hemos casi fallamos por la culpa de esta choza. Vale, vamos a tirar unas más. Ahí está, vale, los barbaritos entran. Vamos a tirar todos los bárbaros ahora. Todos los bárbaros para allá abajo. Eso es, ahí está, ahí está. Vale, más jetpacks. Quitamos la zona inferior. Eso es, eso es, eso es, eso es. Vale, ahora creo que voy a quitarme. Desde arriba puedo quitarme con jetpacks el antiaéreo para que las... Para que mis snipers no se desvíen. Porque sería interesante, la verdad. Y ahora, ¿por dónde van? Vale, van por arriba. Eso es lo que quiero. Vale, que vayan por arriba. Vamos. No, pero no vayas por abajo, por Dios. Necesito que vayas por el centro. Eso es. Vale, me quitan eso. Perfecto. No, que no rompan. No, los bárbaros rompen. No. No, bárbaros, no rompáis. No, por Dios. Bárbaros, no. ¿Por qué son tan estúpidos? Tenía que haber eliminado a la reina. No caí. La reina no la tenía que haber eliminado. No, por Dios. No tenía que haber eliminado a la reina. O sea, la reina la tenía que haber eliminado. No con los bárbaros. No me lo puedo creer. Otra tremenda pecheada. No me lo puedo creer. ¿Y si tiro a mi reina por aquí? ¿Qué pasa? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Hacia la derecha, ¿no? ¡No! No, bárbaros, ¿por qué? ¿Por qué rompieron la muralla? No era bárbaros. Es esa jetpacks. ¡Ah, qué rabia!
Tremenda F, chicos. No me lo puedo creer. No voy a ser capaz, de verdad, me está dando mucha rabia no ser capaz de pasarme este nivel. Dios mío. ¿Cómo es posible? Y es que no tengo gemas. Es que me entran ganas de gemear y completar el nivel de una vez por todas. No puede ser verdad. Ay, Dios mío. Qué rabia. Bueno, tenemos... A ver, hemos robado bastante de todos modos, ¿eh? Hemos robado bastante. Creo que voy a mejorar... A ver, ¿qué tenemos? Vamos a hacer las últimas mejoras antes de cambiar a Clash of Clans. Sí, le faltan un poquito de... No, a ver, lo he hecho yo mal, Lo he hecho yo mal. Quiero ver a Rikirez y Darkstar. Eso va a ser un partidazo también. A ver si cuadran bien los horarios. Pero vamos, yo os digo que el partido de Rigo Torres y Marrawi contra Klaus... O sea, este partido no va a tener sentido. Los partidos de arriba, estos dos hay que traerlos. Es que todavía no está el calendario. Porque, no, es que todavía no está el calendario. Esto imagino, primero se jugarán estas rondas, imagino yo esta semana, las de abajo. Y luego ya se jugarán las semifinales del bracket de arriba. Pero esto... Esto es una bestialidad. Estamos hablando de Rigo Torres y Marrawi contra Klaus y Temper... Y otro día, Starcy Kazuma contra Rikirez y Darkstar. No tiene sentido, ¿eh? O sea, no tiene sentido esa guerra. Me parece una verdadera locura ese partido. Una locura. Vale, voy a ver cuánto queda. Dadme un segundo. Vamos a comprobar cuánto queda para que empiece el partido, gente. A ver, deberían faltar unos minutos apenas. Pero bueno, quiero comprobarlo, antes que nada. Tal vez hoy veamos la bola. Ojalá hoy sea el día de ver la bola de fuego. Ojalá. Vale, quedan 5 minutos, creo. 5 minutos, sí, un poquito así, más o menos. 4, sí, 5, 7 minutos, algo así. Algo así para que empiece el partido. 7 minutos, de hecho. 7 minutos, exactamente. Vale, fenomenal, pues... Vale, vamos a terminar de construir una cosita en Mavia. Y nos vamos ya con Clash. Venga, venimos por acá. Vale. No sé qué construir mejor primero. Es que no quiero tener tantos recursos. Es que fijaos lo baratas que son las construcciones al principio. El problema es que tardan mucho. El problema es que son 2 horas lo que tarda esto. Esto creo que tarda más. Estos son 2 horas también. No, estos son más, ¿verdad? Sí, estos son 8 horas. ¿Y la torre de hielo cuánto tarda? Es que se medio buguea. Vale. Pues señores, nos vamos a mejorar a nivel máximo. Bueno, a nivel máximo no, a nivel 6. Que es el nivel máximo es el 7, esto es nivel 6. Hombre, mira, si aquí está el constructor. No me había fijado cómo es el constructor. Mira, ahí está. ¿Le puedo poner un muro encima? ¿Y ahora qué? ¿Se queda atrapado? Bueno, ya está bien. Vale, ok. Dejemos eso aparte. Vamos a mejorar toda la línea de muralla. Listo. Y con lo que nos sobra, nos ponemos un morterito que nos va a venir fenomenal. Tengo que cambiar el diseño de la base, ya soy totalmente consciente. Un morterito que lo vamos a poner por acá. Ahí está. Pues fenomenal. Por cierto, para todos los que os interese Mavia, también viene, se supone que viene actualización pronto. Y espero que metan guerras de clanes. Puede ser gracioso, la verdad. Si la semana que viene meten guerra de clanes, estaremos compitiendo con el clan, ¿eh? Si la semana que viene meten guerra de clanes, estaremos compitiendo con el clan. Ya sabéis que tenemos clan de suscriptores. Mira, se ha vuelto a llenar. Estamos 50 personas. Mira, está Koji-san en línea. Tenemos al histórico Koji, que es el segundo con más copas aquí del clan. Yo ahora estaré subiendo. Oye, por cierto, la aldea de Koji. A ver, ¿cómo va Koji-san en este juego? ¡Wow! Ah, bueno, pero si Koji-san, si tiene los muros como si fuese... Pero si tengo mejor aldea yo que Koji, ¿cómo es posible? Y empecé a jugar un mes después. Bueno, tiene la heroína nivel 30, eso es verdad. Koji, literalmente, es un ayuntamiento 15, o sea, un ayuntamiento 16 con muros de TH10. O sea, no ha subido ni un muro. No ha subido ni un muro, el pedazo de vago. Ni un muro tiene subido. Dos maneras de jugar este tipo de juegos. En Clash of Clans y en Heroes of Mavia. La gente que se rusea
sin tenerlo al máximo. Y luego, yo estoy poquito a poco mejorándome los muros. Soy TH7 también como él. A ver, él me saca más nivel, ¿eh? Pero será vago. Será vago que no ha mejorado ni los muros. Y aquí no es como en Clash of Clans, ¿eh? Aquí se mejoran mucho más rápido. Ya habéis visto que los estoy mejorando muy, muy rápido. Por cierto, como decía, se supone que tenemos noticias de Mavia, o van a tener noticias de Mavia pronto. Este es el tweet que pusieron. Prepárate para la batalla. Se acerca el modo venganza. Espero que nos metan cosas como guerras de clanes pronto, porque puede ser muy gracioso, si hay guerra de clanes, jugar con el clan. Pero bueno, muchachos, como decimos, vamos a cambiar. Son y media. Vamos a ir dejando Heroes of Mavia. Vale, voy a poner entonces simplemente un momentito, chicos. Voy a poner por aquí. Voy a dejar entrenado un ejército, que es el ejército con el que yo ataco, ¿vale? Que es este ejército. Ponemos 1, 2, 3, 4 y rompe muros y bárbaros. Ponemos esto, lo voy a dejar entrenado para luego, cuando me conecte luego esta noche, tener ya los ejércitos hechos. Y pasamos, voy a poner la tableta ahora, gente. Así que cambiamos de juego. Ponemos esto por acá. 12, me gusta atacar con 15 snipers. 4 rompe muros y 4 rompe muros, he dicho. Y el resto todo bárbaros. Vale, gente, pues listo. Cerramos por aquí Mavia, cerramos Mavia y vamos a cambiar, porque empieza el partido. Un partidazo, guerra creativa. A ver, por favor, la tablet, que no me falle. Ponemos por acá, ahí está en grande. Listo, y vamos a ver dónde tengo yo por acá. Debería tener yo por aquí. Uf, ahí está, llegamos justo a tiempo. Listo, falta todavía unos minutitos, para que arranque. Así que llegamos a tiempo, vamos a cambiar el título. Dejadme buscar el logo de Coco. Listo y preparado. Cambiamos el título por acá, muchachos. Ponemos por aquí esto. Editamos información, que el directo va a empezar. Quitamos la categoría, ponemos Clash of Clans de vuelta. Ahí está, ponemos Clash of Clans de vuelta. Vamos a cambiar de nuevo por aquí. Partido de inquieso y estamos ahora con torneo creativo. Vamos a cambiar por aquí. Partidazo creativo. Bueno, no, vamos a poner mejor torneo creativo. Dios mío, que tenemos ataque, gente, que no me da ni tiempo. Bueno, pues ahora cambiamos el título, que no me da tiempo, muchachos, que esto arranca, que se viene Philip, que empezó el partido. Ahora sí, pónganse cómodos, estamos de vuelta con Clash of Clans. Estamos retransmitiendo el Loser Bracket. Creo que son los octavos de final del torneo, partido de eliminación directa. Quien pierda termina eliminado. Así que en el lateral derecho teníamos, como habíamos presentado antes, a los alemanes enfrentándose al conjunto francés. Ejército creativo al que nos quiere regalar Philip. Bueno, creativo, tampoco tan creativo de momento, o al menos vamos a ver con qué nos sorprende. Ahí está, hechizo de crecimiento salvaje por parte del alemán, haciendo invisibles e inmortales al mismo tiempo todo en uno de la zona inferior para permitir que ese centinela consiga hacer un buen funnel. Bonita la... ahí está la bola de fuego. Queríamos verla en acción a nivel 23. Destrozando la catapulta y preparando tremendo el passing que le acaba de preparar Philip. Lanzallamas en la zona superior en una incursión terrestre con un centinela que está sufriendo más de la cuenta. El problema es que ahora no tiene la habilidad del mismo. Va a terminar cayendo abatido. Parece no importarle. El jugador alemán que ahora convierte la caminata del centinela en una caminata de la reina. El Queen Wolf tratando de llegar hacia la zona del ayuntamiento. Buena invisibilidad de Philip, tumbando el ayuntamiento, mientras que ese rey bárbaro va a conseguir eliminar la zona inferior. Super bárbaro y monta puerco para eliminar la zona abajo. Claro, me pregunto yo, ¿y ahora cómo va a arrebatar esto? Lobos cohete que tiene que congelar el alemán, tratando de paralizar ese rey bárbaro que tiene que llegar hacia el águila de artillería. ¿Cómo pretende eliminar lo que le falta de aldea si solo tiene 17 cerdos? Gente, que alguien me lo explique. Uf, complicada la situación para Philip, ¿eh? No sé cómo pretende levantarlo. Bueno, cerdos que arrancan desde la zona sur. Es verdad que las infiernos están en único objetivo y eso puede ser beneficioso para los montas. Le queda un hechizo de furia. La luchadora, que va a jugar un papel fundamental, viene también con el centinela aprendiz. No es el warden, pero al menos es su aprendiz en miniatura. La reina arquera ya terminó cayendo abatida. La única sanadora intentando recuperarse, aunque también termina muriendo. Le queda la lanzallamas, máquina de asedio que puede apoyar. Vamos a ver qué tropas de lleva dentro del castillo. Suelta la habilidad. No, que va a soltar. Es la gema de furia. Todavía tiene la habilidad de la luchadora. Le queda una congelación. Es importante
el monolito. Ahí está el zorro espiritual, que parece que aguanta, parece que resiste de momento, convirtiendo el ataque Philip en un auténtico plenazo. Parece que le va a alcanzar, pero ¿qué acaba de hacer el alemán? Ahí está. Tremendas las tres. Bueno, espérate, espérate. Ah, no. Que le queda al infierno. Que todavía puede haber mufa. Que el zorro espiritual parece que va a terminar cayendo abatido. Vamos a ver qué ocurre con esa luchadora al cañón con rebote, que hace muchísimo daño. La luchadora vuelve a hacerse invisible de milagro. Le quedan 36 segundos. No hay mufa. Esto es un plenazo para Philip, el alemán, que la convierte. Tres estrellas de Synchronic. Qué bonito la ha hecho. Sí, señor. Bueno, empezó rapidísimo el ataque. Dejadme un segundito. A ver si podemos poner el título. Sinte y Eriam versus Philip y General X. Ahí está. Uy, lo puse mal, perdón. Y General X lo voy a poner en minúscula. Ahora sí. Vale, listo. Actualizamos el título. Fenomenal. Vamos a poner también el título por aquí. Cierra la predicción. ¡Ah, la predicción! Listo. Ahí está. Gracias por avisar, amigo. Gracias por avisar. Vale. Listo. Ponemos los títulos actualizados. Genial. Ya está. Bueno. Pues lo dicho, primer ataque que teníamos ganitas de ver esa bola de fuego, pues ahí la tenemos, gente. Saludos a todo el mundo. Sí, el zorro espiritual me parece la mascota más rota que ha sacado nunca Supercell, ¿eh? Dile, Peque, ¿a quién crees que traje esa llamada? Si vienes un día a España, te nos ponemos a bailar, dices, ¿no? Bueno, se viene Eriam, muchachos, se viene el francés. No, Rigo avanza a la siguiente ronda. ¡Wow! Eriam con un ataque masivo de cazadoras. Esto es mucho más que difícil. Esto es jugar en modo experto. Parece realmente complicado lo que pretende hacer el francés, ¿eh? Que puede quedar eliminado del torneo. Pero nadie le va a quitar que intentó hacer el ataque más difícil de todo Clash of Clans. Ya sabéis que las cazadoras son la peor tropa del juego a nivel de ataque. Obviamente. Porque ya sabéis que es una tropa pensada en atacar a héroes. Esto me recuerda... Es que hay una anécdota muy graciosa de cuando Supercell sacó las Headhunter. Me acuerdo que Juan publicó un tuit enfadado porque las intentó usar en guerra. Y obviamente falló. Y dijo, vaya basura de tropa, esto no sirve para nada. Y fue con... Claro, Juan... Es que no te has leído, no te has visto ni el sneak peek. Son headhunters, van a por los héroes. No son tropas para atacar normal. Luego ya obviamente pues todos aprendimos a usarlas, ¿no? Pero era la primera vez que salió una tropa en Clash of Clans para intentar eliminar héroes. Pero claro, esto ya es modo experto. Vamos a ver si lo consigue el francés. Por lo pronto, la caminata de la reina, tratando de eliminar el águila de artillería de la zona sur. Lanza llamas intentando acabar también con la catapulta. Esa reina arquera intentando destrozar la zona inferior del diseño de Mark. El alemán tratando de conseguir la defensa. Buen rey bárbaro que se hace gigante, aunque ojo. No sé si pretendía llegar hacia la zona del ayuntamiento, pero el rey bárbaro se le ha salido por el exterior. Se le puede ir por fuera. Ahí aparecen esbirros normales. Lo que lleva está loco Eriam. Esbirros normales para tumbar la catapulta de la izquierda. No sé yo cómo pretende remediar esto, ¿eh? Ahí está, cazadoras, centinela, luchadora, tratando de llegar hacia la zona del ayuntamiento. Eso sí, terminó muriendo la reina arquera de Eriam. El francés que tiene que desplegar más Headhunter, intentando ahora soltar la habilidad del Warden. Vamos a ver, esa habilidad del centinela se está quedando sin cazadoras. La habilidad prendida, esto creo que no van a ser tres estrellas. No tumbó el ayuntamiento, el rey bárbaro se le fue de paseo. La luchadora desde el lateral derecho, vamos a ver cuánto porcentaje consigue. Y es que por algo estamos ante el ataque más difícil de todo Clash of Clans. Lo intentó Eriam, pero parece que va a ser cosa imposible. Posible para el francés. Queda el monolito, le queda todavía esa torre infierno, el único objetivo, y la luchadora, por mucho que acelere. Hasta aquí el ataque de Francia, hasta aquí el ataque de VM Legacy, que se va a quedar en un 82%. Recordad que estamos en una guerra creativa, así que realmente puede pasar de todo. O sea, ahora mismo el siguiente ataque de Synchronic puede ser un one star. Eso es.
Sí. Rigo sigue en el warm-up. Eso es. Smash Headhunter, eso siempre es fail. Yo creo que hasta que no vea a Stars o a Klaus atacar con Headhunters, no diré, ah, bueno, tienen chance de hacer pleno. Para mí son los únicos capaces de hacer algo así, ¿eh? Igual me equivoco, pero, ¿se banean tropas en este torneo? No, no se banean, simplemente es un torneo creativo, tienen que hacer ataques diferentes, tienen que hacer ataques creativos, por eso posiblemente no vamos a ver ningún tipo de ataque con druidas, ni cosas así. Sí, se me quedó abierto, Feta, se me quedó abierto, no sé por qué. La calidad está baja, se te habrá bajado a ti, ¿no? O sea, o se ve bien, ¿se ve bien o se ve mal, chicos? Ya lo hizo de Star si no pudo. Ya no, es que es muy difícil. Es que es el ataque más complicado que existe. El primer ataque no fue tan creativo. Bueno, los alemanes están siendo un poquito más... Es que claro, como no hay una norma que diga qué ataques son creativos y cuáles no, pues por ejemplo este es creativo, es diferente, pero no tan difícil como el de ataque de Headhunters, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver. De momento es Kelly Donut de General X. El alemán que pretende eliminar ese 3x1 se va a quitar también cañón con rebote. Buena la gestión del alemán. 10 brujas y una super valquiria. Una tropa que no se ve todos los días, aunque me gusta la idea. Fíjense qué bonito. Aprovechando, ahí está. Ese hechizo de furia de la super valquiria para que la reina arquera y el rey bárbaro se quiten del medio. La zona interior, bueno, que digo del rey bárbaro, ha sido solo con la reina arquera. El rey bárbaro era rival, era de Sinté. Se os ve y vidramos de recorte haciendo funnel formidable. La reina arquera que desde iba a tener acceso... A ese propio monolito viene con invisibilidad y sanadoras, lo que se va a convertir en una caminata de la reina, preparando ahora la entrada para que la lanzallamas llegue hacia la zona del ayuntamiento. Reina arquera que sigue sufriendo, atención, que va a tener que soltar la habilidad en breves. Esa reina arquera, uff, la perdió. Ah, no, se quedó en pie. La reina arquera que consigue dar la vuelta, vamos a ver si se quita del medio incluso una torre de arqueras en múltiple objetivo. La reina arquera que va a ser capaz de tumbar el ayuntamiento, no me digas que sí. Se queda un toque, pero llega la lanzallamas. Lanzallamas que deja literalmente a solo un suspiro el spam de brujas en el lateral izquierdo. Pero bueno, como está intentando tanquearla con apenas un par de valquino, con un par de druidas salvajes, rey bárbaro en la parte de abajo. Hubiese sido obviamente mucho más sencillo tirar tu centinela con la habilidad para curar las brujas, pero General X lo quiere hacer un poquito diferente, lo quiere hacer un poco más creativo. Eso sí, ha tenido que forzar la habilidad del centinela. Creo que ha fallado el super rompemuro, porque si no, no entiendo por qué el rey bárbaro está intentando. Bueno, se quedó trastabillado, se quedó golpeando la muralla. Ahora pretende que las brujas se incorporen justo al rey bárbaro. Uf, un rey bárbaro que sigue destrozando el corazón del diseño rival. Las brujas colapsando todas las defensas. Luchador en la zona de arriba. Lanzallamas en el lateral derecho. Bastante complicada la situación en este preciso instante. Se le va a quedar en pie ese cañón gigante, a no ser que el rey bárbaro consiga acabar con esa defensa. Las brujas que siguen muriendo. La luchadora en la zona de arriba. El gigante que es bueno. Suelta la habilidad de la luchadora que viene con qué. Con doble gema. Le queda todavía la habilidad del centinela. Perdón, la habilidad. Le quedan todavía las tropas del castillo. Ya no sé ni hablar. El ave fénix consiguió eliminar el cañón con rebote finalmente junto a la ayuda del rey bárbaro, y ahora todo va a depender de esa luchadora. Le queda la killzone en la zona sur, le queda todavía una torre de arqueras. Vamos a ver las valquirias que aparecen dentro del castillo, el zorro espiritual que puede ser de vital importancia, y las brujas golpeando el muro, esas brujas que tienen que incorporarse a la batalla. Ahí llega la luchadora, vamos a ver la congelación, si se hace llegar o no. Parece que no quiere tirar el hielo. ¿Por qué no tiró el hielo? Se va a esperar a las valquirias. No, y las valquirias se ponen con la muralla. Valquirias con la muralla, vamos a ver si se salen por el exterior. Aparece saltando, ahí está el zorro espiritual que se queda eliminando el castillo del clan. Vamos a ver el maguito si se lo quita. 13 segundos, puede ser fail time. El hechizo de salto que es bueno, y viene la congelación. La headhunter de apoyo, las valquirias destrozando. Señores, aprieten en el chat porque esto parece que va a ser defensa por tiempo. Se va a quedar sin tiempo General X. 95% del alemán. ¡Qué cerquita estuvo! ¡Wow! ¡Qué cerquita estuvo! 5-2 en el marcador. El hielo antes. Coincido, Wilder. Creo que con el hielo la luchadora igual podía haberse quedado en pie. Porque si salvaba el zorro espiritual, la luchadora era clave. Ay, qué pena. Sí, gente, este fin de semana estaremos retransmitiendo el warm-up, ¿vale? Que no se lo pierda nadie. Estaremos apoyando a Rigo Torres, que ha conseguido pasar. ¿Y ahora qué? Se viene Sinté, que nos quiere regalar Francia. Bueno. 12 superglobos. 3 druides.
17 super bárbaros. Bueno, ahí está. Y Skelly Donut al castillo y doble ballesta. Vale. Todavía dos hechizos de esqueleto reservándoselos, ¿eh? El mago francés, intentando uno de sus trucos nuevos, se va a quitar el 3x1, terremoto también, para activar el ayuntamiento. ¡Ojito! ¡No! ¡Lo falló! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Se le ha quedado el ayuntamiento, perdón, el castillo del clan en pie. La peor de las noticias para el francés, que no estamos acostumbrados a verlo fallar de esta manera. Pero si sin té, el Skelly Donut lo tiene casi en la sangre. ¿Cómo ha podido fallar el hechizo de esqueletos al castillo? ¡Wow! Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Pues se le empieza a poner cuesta arriba el ataque, sobre todo porque el castillo del clan, vamos a ver qué depara, vamos a ver qué aguarda en su interior. Incursión terrestre con los héroes desde la zona norte. Los globos cohete para hacer un back and lunge para rematar la jugada. Intentando desde la zona superior con druidas y esos reyes a abatir la zona central. Quiere alcanzar la triple infierno. Lástima, hechizo de esqueletos. Uf, habilidad del centinela y Rinar, que era por la zona izquierda. No sé qué va a pasar, ¿eh? No sé qué va a pasar. De momento, la luchadora, con calma. Globos cohete, intentando eliminar las defensas que viven en el lateral derecho. Se reserva todavía 9 globos cohete. La luchadora que sigue su destino. Ahí está el castillo del clan, que parece que son dragones infernales. Dragón infernal tenía unas en la manga, la sorpresa de Philip. Ese dragón infernal para intentar eliminar el rey bárbaro rival, aunque todavía no da crédito. No da abasto ese dragón infernal, que va a terminar cayendo por culpa de la luchadora. El ayuntamiento terminó cayendo gracias a la máquina de asedio. Se le ha quedado la catapulta un toque. Le queda todavía la luchadora, pero sin té se desintegra. Sin el mago francés, que se va a quedar sin nada. Le queda todavía un hechizo de hielo. Los globos cohete del castillo, que van a ser de vital importancia. Todo depende de la luchadora. Luchadora que va a tener que hacerse invisible. El zorro espiritual, que va a jugar un papel fundamental. Ahí está. El escudo encadenado de la luchadora, también con la gema de furia. La congelación, que no es mala. La luchadora, Dios mío, metiendo una marcha más. La luchadora acabando con todo. Le queda el infierno múltiple objetivo del centro. La luchadora otra vez invisible, pero por Dios. La luchadora no se la ve, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cómo es posible que esa luchadora haya eliminado prácticamente todo? Se vuelve a hacer invisible, pero por Dios, súbanle el sueldo a ese zorro espiritual, que es el absoluto MVP del ataque. 3 estrellas para Sinté. Francia, que no perdona. El zorro espiritual, de verdad, que ha sido absoluto el MVP. 18 segundos, espérate, que le queda. Ah, la mina de oro, menos mal. ¿Cómo ha podido fallar? O sea, ¿cómo ha podido fallar el Skelly Donut y luego hacer 3 estrellas? Es lo que me pregunto. ¡Wow! Si le quedaba todo. O sea, le quedaba toda la zona de la izquierda. Pues acaba de empatar Francia, ¿eh? Hola, soy TH14, estoy en leyenda. Ataqué un TH15 sin águila de artillería. No lo tenía, no lo vi por ningún lado. ¿Es posible subir? No. Si me puedes grabar ese ataque, trompato, y me lo envías al correo, te lo agradecería muchísimo para comprobar tu caso, porque es bastante inusual, o sea, nunca lo he visto. No, chicos, Rigo Torres avanzó de ronda ayer. Ya os digo que perdón que no pude mostraros, ¿no?, ese último partido, pero Rigo avanza de ronda, así que lo veremos, este fin de semana, veremos a Rigo Torres estar jugando. Lo veremos. Bueno, ahí estaba, a ver si lo pongo por 2, que quiero, bueno, por 4 realmente, quiero ver el final, esa luchadora que no sé cómo ha conseguido eliminar la zona de la izquierda. Lo veremos este fin de, vale, tenemos ataque, vamos a ver quién ataca en esta ocasión. Va a ser General X, el alemán. Ok, el alemán con, oh, what? Super brujas. A ver. Si estuviésemos en TH12, os diría que no es un ataque creativo. Estando en TH16, tiene un pase. No me parece el ejército más creativo del mundo. La verdad es que no. Entiendo que es inusual, que es distinto, porque nadie ataca con superbrujas. Pero General X, si quería sorprendernos, lo siento, pero a mí al menos no me ha sorprendido. Y por la calidad de ataques que están intentando los chicos de VM Legacy, creo que se merecen más el pase a la siguiente ronda que los alemanes. Los alemanes están haciendo ataques diferentes, pero no me parecen tan locos. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Ahí está, lanzatroncos, lateral derecho. ¿Qué
quitando la zona central, intentando acabar también con el infierno. El único objetivo, vamos a ver si esos troncos, ¿no?, que va sacando el lanzatroncos, van consiguiendo eliminar el castillo del clan Reinar, que era también en la zona de arriba. Las superbrujas, oye, ¿a dónde fueron las superbrujas? Si solo le quedan tres y tenía como siete, o al menos eso me pareció ver a mí. Uf, Reinar, que era enamorada del castillo, enamorada de ese hueso de lava, se guarda todavía otra superbruja. Ah, vale, porque las está tirando de manera opuesta. Vale, 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 que está tirando superbrujas también en la parte de arriba. La Reinar, que era en las últimas, tuvo que forzar la habilidad. Aparecen Yetis del castillo, Yetis intentando eliminar la muralla, tenían que llegar hacia la zona del ayuntamiento, pero el ayuntamiento todavía se quedó en pie. Ay, parece que el Yeti sigue avanzando. Reinar, que era que no se puede poner con la muralla, no le queda la habilidad de la misma. Esa rey... perdón, tantas horas hablando, me voy a quedar al final sin voz. Esa reina arquera, como decía, tratando de llegar hacia la zona del Town Hall, va a tener que volver a congelar. La luchadora limpiando la zona de la izquierda, y esto va a ser pleno de General X. Pero ¿cómo es posible que las superbrujas, si son la tropa más lenta del juego, van a meter tres estrellas en menos de dos minutos? Superbruja por fuera, luchadora por el exterior. Gente, ¿estamos ante un nuevo ataque? ¿Estamos ante un nuevo ataque de superbrujas en el meta de TH16? A ver, no son la tropa más rápida, no hay duda. Pero... pero le ha sobrado todo. O sea, creo que de 7 brujas le han sobrado 5. ¡Wow! No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba, gente. No me lo esperaba en absoluto. Bueno, pues allí está, 5-8 VM Legacy, que va perdiendo en porcentaje. Recordemos que fue un 95% General X, 82% para Eriam. Faltan dos ataques de VM Legacy, un último ataque de Synchronic. Faltan tres para que finalice esto, gente. Genial, gracias a Anthony por estar siempre atento, amigo. Un abrazo enorme, mejor moderador que tengo por ahí en Twitch. Genial, Trompato, mil gracias. Saluditos al Gafis. ¿Qué tal, Gafis? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Estamos aquí, tranquilamente, casteando, después de unas cuantas horitas hoy, después de haber estado jugando Heroes of Mavia, el partido entre VM Legacy y Synchronic. Torneo creativo. Quedan tres ataques, gente. En dos minutos, sí, sí, fue rápido. Para ser superbrujas, nada, nada mal. Nada mal. Vale. Venga, 8-5. ¿Quién tiene que atacar? Imagino que... por aquí... Eriam, ¿verdad? Atacó primero... sí, Eriam. Eriam es el que tiene que atacar. El francés, Eriam. Pues allá va. Ahí lo tenemos. Ah, están haciendo un ataque creativo y uno para asegurar. Para asegurar el pase. Ok, está permitido. Pero no me parece de valientes. No me parece de valientes hacer esto. O sea, entiendo que quieras pasar de ronda y que tengas que hacer un ataque creativo y uno normal, y que hayas hecho primero el ataque creativo. Pero... nah, sé valiente, Eriam, sé valiente. Seguro que Klaus se tira todos. O sea... seguro que Klaus, que Star se tiran todo puros creativos. Así es la regla. Sí, pero... sí es la regla, no pasa nada, ¿eh? O sea, entiendo que... bueno, pues... simplemente le estoy intentando picar un poquito a Eriam, ¿eh? Sin... obviamente no, sin desearle nada malo. Pero ay, Dios mío. Bueno, pues ahí está. De momento, aún así, no son druidas, ¿eh? Menos mal que intenta arriesgarse y es un ataque que no es de druidas. Globos cohete hacia el centro, ojo. La maniobra es muy bonita por parte de Eriam, intentando conectar hacia el centro. La incursión ha sido también formidable. Y ahora vamos a ver qué tal la ejecución del vuelo, precisamente desde la zona sur. Ahí está Globitos intentando llegar hacia la zona del ayuntamiento. Ese rey bárbaro todavía que no da su brazo a torcer, que no quiere caer abatido. La habilidad del centinela con libro curativo que viene simultáneo. Le quedan 6 globos todavía. Atención, esos globitos que se empiezan a esparcir. Vamos a ver la trampa de tornado. La trampa de tornado que pone a girar a los globos encima del ayuntamiento. Vamos a ver la explosión de veneno. La explosión que puede afectar muchísimo. Está perdiendo demasiado los globos. Atención a Eriam, que lo puede plechear. Atención al francés, que parece que va a fallar el ataque por no atreverse, por no arriesgarse un poquito más. Le quedan globos en la zona de la izquierda. La luchadora parece que todavía está en pie, aunque no la veo, no percato. ¿Dónde está la luchadora? Terminó muriendo la luchadora. Ah, sí, la tiró arriba. Ah, bueno. Se le hizo de noche. ¿Qué ha hecho Eriam? ¿Cómo?
O sea, tenía casi más posibilidad de planear con un ejército creativo que con esto. ¿Cómo ha podido fallar si no era un ataque creativo? Y acabó fallando el ataque estándar, el karma. ¡Wow! Por asegurar y no aseguro, literal. Asegurar, entre comillas, 100%. 100%. Pues ahí está. Karma lo llaman. Eriam, 89%. Vamos a ver ahora qué hacen los alemanes. Recordemos, gente, que faltan solo dos ataques para que finalice el partido. Y sabéis que estas guerritas creativas son bastante... son más rápidas, ¿no? Que la, a las que estamos acostumbrados. Son más rápidas que los torneos normales, ya que solo hay 8 ataques y no 10 en total. Bueno. Vamos a ver, quedan dos ataques, uno para Alemania y otro para Francia. Falta Sinté, que espero que sea creativo. Y falta... ¿General? No. Bueno, pues falta Philip. Falta Philip, el alemán, que vamos a ver con qué nos sorprende. Saludos, si os acabáis de incorporar ahora, ya después de esta guerrita terminamos el directo. Os recuerdo, gente, os recuerdo que... bueno, que este fin de semana tenemos a Rigo Torres jugando la final del warm-up. Y que... quiero estar muy atento de esto. Bueno, ahora os lo muestro. Vamos a tener en semifinales de este torneo a Rigo Torres y a Marrawi contra Klaus y Temper. Una bestialidad. Se viene Philip con 3 Yetis de ejército y 15 superbaronos. Eso es todo. Eso es todo. Y viene con bola de fuego. Y viene con bola de fuego. Ay, qué bonito que no lo quiere regalar Philip, señores. La caminata del centinela en la zona de las 9. Por fin podemos ver esta nueva habilidad del centinela en acción. Y bárbaro y en lo demás, con ejército, bueno, con habilidades tradicionales. Ok, lanzallamas en la zona derecha. Uy, qué valor le va a sacar, eliminando, o al menos quiere quitarse las catapultas y también el águila de artillería. Vendrá con ese doble hechizo de terremoto. Se prepara, se va a quitar. Ahí está el mortero, se va a enfrentar ahora el águila de artillería, parece que está reservando. Fenomenal la explosión y doble terremoto, adiós a ese compartimento lateral. 3-1 para Philip. Ese rey bárbaro en solitario. Ah, va a dejar el centinela en modo solitario. No va a meter el centinela con los héroes. ¿Cómo? Va a dejar la caminata por libre. Interesante, cuanto menos. Si tiene 2 golems que todavía no los ha querido utilizar, ¿eh? Rey bárbaro que suelta la habilidad en este instante, dando la vuelta, tratando de entrar. El hechizo de salto. Oye, ¿y el hechizo de salto para cuándo? Lo tiró mal. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que haya pechado el hechizo de salto, Philip. Pero por Dios, ¿dónde se sentó el alemán? El hechizo de salto de adorno. ¿Lo ha tirado mal o es que la inteligencia artificial de los héroes está totalmente mal en el día de hoy? No, lo tiró mal, lo tiró mal, no me lo puedo creer. La luchadora para intentar enmendar el error. El rey bárbaro intentando llegar hacia la zona derecha, todo a depender de esos héroes. La lanzallamas tratando de llegar hacia la zona del ayuntamiento. Termina muriendo prácticamente todo en la zona de arriba. Las sanadoras que se incorporan, las sanadoras que van a ayudar muchísimo. Esa luchadora, la reina arquera que tiene que tumbar el ayuntamiento, cueste lo que cueste. Lanzallamas que sigue destrozando. La luchadora contra el mundo, le quedan todavía 2 invisibilidades. Vamos a ver qué hace esa luchadora. Tiene que soltar el escudo encadenado. Aparecen 3 Headhunters del castillo, 3 cazadoras que van a molestar demasiado. Vamos a ver, la luchadora tiene que invisibilizar la reina arquera, le queda todavía la habilidad de la luz, perdón, la habilidad de la máquina de asedio, la habilidad de la luchadora ya la gastó. Se va a quedar ahí, yo creo. Bueno, vamos a ver la última invisibilidad. Tiene todavía la máquina de asedio. Vamos a ver qué ocurre. Le queda el infierno múltiple objetivo. Termina cayendo finalmente. Ahí está. Ese monolito terminará cayendo también. La torre Tesla aparece en super esbirros. Le queda el infierno múltiple objetivo. 50 segundos. La torre de arqueras en múltiple disparando. Los super esbirros para hacer el milagro. Necesita 3 estrellas, Philip. Necesita 3 estrellas en Chronic. Los esbirros que se quitan finalmente. La torre infierno. Tiene que, perdón, la torre de arqueras. Tiene que intentar entretener. Ahí está. La sanadora, sobre todo, para que esa torre infierno no abarque. Pero se cae, se cae, se cae. Se cayó. No es pleno. No es pleno. Defiende VM Legacy. Wow. ¿Dónde está la pieza que le falta? Ah, pues ahí está. Arquerita y duende. Uf, queda un ataque. Queda el último ataque del partido. 97% Psychronic.
Sí, mucho más mérito el ataque, sí, sin duda. Sin duda. 7 a 10. Creo. Creo que con 3 estrellas gana. Sí. ¿O no? Ah, no, 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 no. Bueno. Un segundo. Ahí está. Perdón. Estaba aprovechando para subir la mesa. Si escuchabais un ruido raro, era eso. Bueno, gente, queda un ataque por parte de VM Legacy, Guerra Creativa, la que estamos disfrutando en este torneo de la Coco Invitacional. Última guerra y último partido del día. Ganan los alemanes, falta sin té. Quiero ver qué hace el maestro, el mago de Francia. Por cierto, si os acabáis de incorporar y 19 personas quieren dejar un me gusta, sería bonito llegar a esos 300 likes aquí. Así que nada, gente, se viene con 40 más Hawks. No podía ser de otra forma, ¿eh? No podía ser de otra manera. El francés con su ejército estrella, con Skelly, Donut y más Hawks. Este muchacho es una verdadera bestialidad verlo atacar con esto. Pues allá va Skelly Donut de inicio, 3-1. Vamos a ver si en esta ocasión no lo falla. Se quiere quitar Águila, se quiere quitar Castillo, se quiere quitar la catapulta. Parece que de momento lo está logrando. Adiós a la catapulta, se va a quitar Castillo, se va a quitar el Águila. ¡Oh, no! Pero siente. Pues no se quitó el Águila. Pues no se quitó el águila. Está fallando bastante, siente, la verdad. Gente, 5 me gustas para llegar a esos 300 likes. Vayan dejándolo por acá. Ahí está. Bueno, lanzallamas, zona derecha. Y ahora sí, águila de artillería que le va a molestar bastante. Al menos se quitó el castillo. El problema es que gastó bastantes hechizos en ello. Bueno, rey bárbaro tratando de acabar con la reina arquera arriba. La explosión del golem de hielo, que es buena. Esa máquina de asedio sufriendo por culpa del... sí, del mortero múltiple objetivo. La reina arquera soltando la habilidad con esa flecha. Con... flecha gigante. Flecha gigante. Que no sé yo el valor que le ha conseguido sacar. Pero bueno, ahí la lleva incorporada dentro de las habilidades. Cerdos en la zona de arriba, desplegados en este momento. Centinela soltando la habilidad en este instante. Tiene la luchadora todavía con cerdos invocados. Ataque masivo de montapuercos para destrozar la aldea de General X. El rey bárbaro que ya consiguió despojarse de la catapulta de la zona derecha. Los cerdos que siguen avanzando. Vamos a ver si águila de artillería tiene que volver a congelar sin té. Le queda una invisibilidad y el monolito con un montón de teslas que pegan durísimo. Los cerdos sufriendo un poquito más de la cuenta. Puede haber barbacoa, parece que los aguanta. Parece que resiste sin té. Los cerdos que van llegando. Tiene la luchadora en la zona de abajo. Pero qué plenazo de sin té de Francia al resto del mundo. 3 estrellas de VM Legacy. Qué bueno es con montas este muchacho. Qué manera de leer las bases. De hacer fácil lo difícil. Pues sin té termina culminando el partido. Plenazo. Inapelable. Sí, señor. Ah, bueno. Y le tira la invisibilidad. Y le trolea. Le tira la invisibilidad antes del pleno. Pues ahí está. 3 estrellas para sin té. Pero el partido se quedó así. 74,20. 78,40. Victoria para Synchronic. Gente, los alemanes que avanzarán de ronda. Estaremos pendientes de este torneito creativo porque la próxima, una de las próximas guerras que traeremos, que traeré será Rigo Torres y Marrawi contra Klaus y Temper. Y también hay otra guerraza con Stars. Pecastro era. Bueno, pues lo dicho, ese es el roster, o sea, eso es la situación, así va a estar las cosas. Gente, vamos a dar los puntos. Vamos a dar los puntos. 10 a 10. Victoria de Synchronic. Victoria de General X y Philip. Ahí está. Os doy los ganadores, gente. Pues listo, todo preparado. Lo dicho, mañana seguramente seguiremos con otro directito, igual un poco más corto. Así que atento, como siempre, a mis redes sociales. Y nada, gente. Gracias de corazón por el día de hoy. Uy, que no se me ve porque me subí justo el escritorio. Pues nada, lo dicho, muchachos, gracias de corazón a todos. Mañana seguramente traigamos otra buena guerrita. Así que nada, gente, nos vemos mañana como siempre en el siguiente vídeo y directo con mucho más Clash of Clans. Chao, chao, gente, pasad una feliz tarde de lunes. Un abrazo enorme a todos, hasta mañana.